Bueno, pues estamos en riguroso directo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria de la iberofonía a la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Armesilla. Y esto que estáis viendo no son unas tres en raya. Esto que estáis viendo son 9 ventanas de 11 personalidades que integran las organizaciones que presentamos hoy, porque hoy es la presentación oficial, al menos virtual. En el futuro se tratará de hacer física presencial, de un proyecto que es al mismo tiempo un proyecto político, es un proyecto social, es un proyecto cultural, es un proyecto económico y que es un proyecto que se ha ido gestando en estos años, digamos que los últimos 3 o 4 años incluso, entre personas de varias naciones hermanas. Es el proyecto de las vanguardias iberófonas, que básicamente hoy vamos a, valga la redundancia, presentar con una página web donde vais a poder informaros de todo lo que defendemos, de todo lo que queremos hacer y donde además vamos a presentar cada una de las organizaciones que de momento componen, que son 6 por 6 países, esta iberofonía socialista que está, como digo, en construcción. En primer lugar, porque vamos a ir por orden cronológico de gestación, pues quiero dar mi saludo a Julián y a Javier de Vanguardia Argentina, que se encuentran en el directo y que fue la primera en surgir, porque este proyecto, los pioneros fueron argentinos, no se gestó en España. Javier y Julián, bienvenidos y gracias por estar aquí. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo están, camaradas? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, buenas tardes. Estamos aquí todos bien. En segundo lugar, por orden cronológico, viene la segunda vanguardia que se gestó. Esto empezó en el Cono Sur de América y la segunda fue de la nación fronteriza con Argentina, Chile. Tenemos con nosotros a Carlos Enríquez, secretario general de Vanguardia Comunista de Chile. Carlos, bienvenido, gracias. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas. 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 En tercer lugar, tenemos que dar un salto, geográfico de América del Sur a América Central. Y tenemos a la organización llamada actualmente Bloque Revolucionario Obrero y Campesino, antes llamada Juventud Obrera de Costa Rica. Y con nosotros están Daniel Trejos y Jimena Madrigal. Jimena y Daniel, muchas gracias por estar aquí. Un saludo, camaradas. Ahora tenemos que dar un salto transoceánico porque la cuarta que se gestó, la cuarta que se organizó fue la nuestra. Vanguardia Española. Y por Vanguardia Española, aparte de un servidor, está Lorenzo Ramírez. Lorenzo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un saludo a todos. Saludo. Saludos. Y ahora tenemos que dar otro salto de nuevo. Tenemos que volver a América del Sur y viajamos a la gran nación caribeña de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, porque con nosotros tenemos a Miguel Ángel y a Ebart, que son parte de Vanguardia Venezolana. Miguel Ángel y Ebart, gracias por estar aquí. Saludos, gracias a todos los que están oyendo, compañeros. Camaradas, saludos. Y la última, los últimos serán los primeros, decía la Biblia, la última en gestarse, la última en nacer, es Vanguardia Mexicana, de muy reciente creación, y que tenemos con nosotros, se ve ahí la bandera del Gran México, a Rogelio y Carlos. Rogelio y Carlos, bienvenidos. Gracias, un saludo para todos. Muchas gracias, un saludo a todos. Saludos. Los compañeros que están presentes aquí. Saludos. En el proyecto y a las personas que están sintonizando. Pues bien, hoy vamos a presentar lo que es el proyecto de una manera resumida, aunque la gente luego podrá entrar a la página web, que ya luego mostraré. Y ahí sé que ha habido interés de gente de estos 6 países y también de gente de otros países donde todavía no hay vanguardias. Y una de las cosas que vamos a explicar en nuestro día de hoy es, uno, cómo se ha gestado el proyecto, cómo ha nacido cada vanguardia y, al mismo tiempo, qué hay que hacer para pertenecer a una vanguardia o para generar una vanguardia en tu país. Eso todo lo vamos a explicar más o menos resumidamente hoy, pero, insisto, habrá que acudir a la web, que es esta. La web, su dominio es vanguardias.org, ha sido diseñada por Miguel Ángel de Venezuela.
Y como podéis comprobar, está tanto en español como en portugués. Si le damos a la bandera de Brasil, aparece el texto de la página web en portugués. Luego explicaremos algunas de las pestañas. Pero lo que yo quería, pues más o menos de momento, dejar claro es que la pretensión, y esto tiene que ver con la explicación del proyecto, es que abarquemos todos y cada uno de los 33 países que conforman la iberofonía. Y como siempre digo, la iberofonía no es más que el conjunto de naciones, pueblos y territorios que en todos los continentes hablan las dos únicas lenguas que son, en grandes rasgos, mutuamente comprensibles, el portugués y el español, entre un 89 y un 90% de intercomprensión mutua. La diferencia con otros proyectos iberófonos respecto al nuestro es que el nuestro es abiertamente materialista, abiertamente marxista, abiertamente socialista, comunista también. Así que, por tanto, yo preguntaría abiertamente a la gente que está hoy en la presentación conmigo en el chat, si alguien nos preguntara qué son las vanguardias iberófonas, por vuestra parte, ¿qué les responderíais? Daniel. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y saludo a todos los camaradas. Yo diría justamente lo que dijo en algún momento la compañera Jimena. Las vanguardias y el proyecto iberófono es el latinoamericanismo con esteroides. Es el mismo proyecto que en algún momento se ha reivindicado como latinoamericanista, e incluyendo a España, porque Latinoamérica no la incluye, e incluyendo también a los países africanos que hablan portugués y español, que siempre se olvidan. A todo el mundo se le olvida África, y yo creo que ya hacía falta un proyecto, ¿no?, que incluyera a estos países que son miles de millones de personas. Y también pues lo describiría como la única oportunidad de rescatar esta región tan masacrada por el imperialismo. Yo creo que no existe realmente, o por lo menos no se ha desarrollado una idea de unidad para con nuestra región, que incluye también a África, que realmente pueda hacerle frente al imperialismo pues anglo, ¿no? Que sería encabezado por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso sería el futuro, una oportunidad para ser alguien y pues una oportunidad de nuevo para pues levantar cabeza después de tantos siglos debajo del zapato. A mí me gustaría comentar, ya que has hablado del mundo anglosajón, que hoy es 14 de mayo y hay una efeméride, seguramente a algún compañero o camarada se le ocurra alguna otra efeméride, y es que el 14 de mayo del año 1589 se produjo una importante batalla en Galicia, en el norte de España, en la cual los españoles rechazaron a las tropas británicas que intentaron invadir la costa atlántica del norte de España, y que una de las personas que fue fundamental en esa resistencia fue la gallega María Pita. María Pita, una mujer de rompe y rasga, que dijo pues una frase que en gallego que es histórica: quien teña honra que me siga. Y ella lideró la resistencia contra los ingleses y se les expulsó de España. Santi, sí. Sí, me gustaría complementar, de acuerdo con lo que comentaba el camarada, también me gustaría mencionar algo que probablemente esté implícito en lo que mencionan, que nuestras naciones tienen muchos problemas, también tienen muchos temas que resolver, pero si hablamos del problema fundamental es nuestra desunión, y nuestras organizaciones, el objetivo es superar esa desunión en una alianza internacional para superar los grandes problemas que tienen estos países tan vejados. ¿Podría agregar algo más también? Por supuesto. Yo creo que este proyecto es un trayecto concreto al internacionalismo desde el marco del siglo XXI. El pensamiento socialista, decimonónico, y aún entrado ya el siglo XX, creía en el mito de la revolución mundial, creía que la clase obrera podría desarrollar una acción exoestatal, y la historia nos ha demostrado que eso no es posible, que tenemos que partir de un particular, no de un particularismo, hacia un universal concreto, desde una plataforma continental, justamente para, en el marco de la dialéctica de clases, estados e imperios, poder tener un peso y una capacidad de universalizar un plan y programa socialista. Creo que eso tiene que ser muy claro. Este proyecto, de alguna manera,
lo que significa es un internacionalismo dentro del contexto del siglo XXI. Pues poco, no tengo nada más que agregar. No sé si Rogelio quiere decir algo desde México también a lo que ha dicho Javier. Sí, claro, pues me gustaría abonar a la elocuencia de mis contertulios, que esto es una oportunidad que es el común denominador del proyecto de vanguardia. Retomamos mitos poderosos y sobre todo los retomamos para poder rescatar cosas que se han, más bien que nos han impuesto desde fuera, creencias extrañas, nos han dividido, nos han, pues sí, de alguna manera nos han hecho menos. Pero este proyecto que estamos iniciando noblemente es una causa de oportunidad para descender a los infiernos, como hizo Dante, para rescatar nuestra identidad hispana. O sea, es un acto de bravura que solamente conocemos los hispanos. Entonces, esa nobleza que nos caracteriza nos sirve para unirnos y poder vectorizar la fuerza que tenemos, porque es el día que nosotros tengamos la conciencia y despierte el gigante, despertará y fuerte. Como diría en una de las estrofas del himno nacional mexicano, retumbarán en sus centros la tierra. Hay que decir que se ha tardado bastante tiempo en presentar el proyecto, porque esto no es una cosa sencilla de organizar. Y hasta que no ha habido 6 países unificados y unidos en este proyecto internacionalista y al mismo tiempo civilizatorio, siguiendo el razonamiento de Javier desde Argentina, no hemos podido presentarlo. Con lo cual, hemos tardado años en poder gestar este directo. Y estamos abiertos a que más países se unan. Luego explicaremos por qué. No obstante, si queréis, ya podemos ir presentando una a una las organizaciones que conforman a las vanguardias iberófonas y lo vamos a hacer por orden cronológico, es decir, por el orden en el espacio-tiempo en que cada una de ellas surge. Como he dicho antes, al inicio de mi presentación, la primera en surgir es Vanguardia Argentina. Vanguardia Argentina, que bueno, yo conocí a los chicos de Vanguardia cuando estuve allí viviendo y cuando estuve trabajando para el CONICET, pues se organizó primero como taller. De todas maneras, aquí podéis ver en la sección de la web de las vanguardias iberófonas la breve historia que tiene Vanguardia Argentina, y de todas maneras a mí me gustaría ceder la palabra tanto a Javier como a Julián para que ellos explicasen cómo se gestó Vanguardia Argentina como, digamos, organización pionera de todo esto. Bueno, ¿cómo están a todos los que nos están viendo? En principio, allá por el 17 de agosto del 2019, rompiendo con una vieja estructura a la que pertenecíamos algunos militantes, que a su vez veníamos de variadas experiencias, algunos desde el marxismo clásico, otros desde el peronismo hacia el marxismo, y desde otros lugares, básicamente decidimos conformar Vanguardia al ver que no había ni formación ni cuadros en marxistas reales en la Argentina y que vayan estudiando las determinaciones generales de la Argentina como para generar un programa y un proyecto de Estado-Nación potente para la Argentina. En ese sentido, lo digo de nuevo, digamos, nacemos por la necesidad de generar esos cuadros políticos desde el materialismo político y para la clase trabajadora argentina, conformando así digamos, un proyecto que nosotros definimos como equidistante desde el punto de vista económico, político o ideológico al liberalismo, al peronismo o al trotskismo y sus variantes, que consideramos no han fracasado estrepitosamente y no defienden en definitiva los intereses de la clase trabajadora argentina.
Nos entendemos también como una herramienta, como decía antes, para el estudio de las determinaciones generales del país y la confección justamente de ese programa y del proyecto de Estado-Nación que supera la República Argentina actual, integrándola con el resto de la iberofonía. Nuestro objetivo principal, me parece que es claro, y es básicamente generar una revolución en Argentina que imponga el socialismo, elevando a la clase trabajadora a condición de clase nacional, superando las taras ideológicas, organizativas y los mitos a los que nos han sometido históricamente tanto el peronismo, el liberalismo o el radicalismo. Y entendemos que esos tres movimientos nacionales históricos nos han llevado a esta Argentina chica, pauperizada, defensiva y atrasada, que sigue dependiendo de la renta agraria y que en definitiva se alinea siempre con los intereses del imperialismo anglosajón, en detrimento de nuestros intereses como clase social, como trabajadores. Entendemos que hay que conformar a partir de nuestro futuro programa un partido que sea el cuarto movimiento histórico nacional, anclado en el marxismo y que claramente le dispute la hegemonía a las diferentes fracciones de la clase burguesa criolla que hoy nos dominan. Javi. Antes de dar la palabra a Javier, perdón, me gustaría añadir una cosa. Quiero señalar aquí que una de las personalidades pioneras o precursoras de este proyecto es el argentino Martín D'Amico. También conocido como Martín Licata, cuyo asesinato en el año 2018, por desgracia, frustró una trayectoria política revolucionaria muy importante, tanto en Argentina como en la iberofonía general. Por eso, desde España, desde La Razón Comunista, pues publicamos en cada uno de nuestros números, dentro de su archivo de artículos, un texto que Martín D'Amico llegó a escribir. Y, por tanto, por lo menos desde Vanguardia Española y de cara a Vanguardia Argentina y al resto de organizaciones, quiero rendir un homenaje público a Martín D'Amico como precursor de todo esto que estamos presentando hoy y como gran teórico del marxismo y del materialismo. Sin duda, Martín fue el que nos empezó a despertar hacia todo lo que implica el antipostmodernismo, digamos, que es una de las patas que nos definen. No podemos decir si estaría de acuerdo con todas nuestras concepciones en Vanguardia Argentina, pero sin duda que Martín es uno de nuestros pilares más importantes y su pensamiento es uno de los pilares más importantes para nosotros. Javier, perdona. Sí, bueno, en consonancia con lo que venía diciendo Julián, nosotros justamente nos enmarcamos en este proyecto de la iberofonía, sobre todo porque creemos que a partir de la unidad doctrinaria que se despliega desde el decálogo, también podemos desarrollar en función de las cuestiones específicas de lo que es el espacio nacional, un programa a futuro que obviamente requiere de investigación y experiencia, y que obviamente también desde ahí queremos hacer nuestros aportes a lo que es esta construcción ontológica, porque también este proyecto tiene detrás, digamos, una mirada ontológica. Vos bien lo decías, Santiago, este es un proyecto que aparte de tener una intención universalista, internacional, tiene también una mirada civilizatoria, que justamente nos permite entretejernos a través de valores, cultura, y obviamente desde ese lugar poder aportar, como recién decía, a este proyecto que es el, bueno, desde el marco ontológico, el materialismo político, y desde el marco político, lo que sería el proyecto iberófono, desde, obviamente, nuestros espacios nacionales, que obviamente va a requerir una adaptabilidad desde la unidad doctrinaria para desarrollar justamente un programa específico en el cual nos podamos encontrar justamente a futuro para justamente consumar esta alianza internacional, que obviamente después veremos si se dará primero a una escala regional, sudamericana, o, bueno, iberoamericana, y luego obviamente
a una escala ya internacional donde podamos incorporar tanto, bueno, a lo que es España y Portugal, África, y bueno, esa más que nada es la idea fuerza que nos mueve. He puesto en la pantalla las distintas redes de Vanguardia Argentina, tienen Facebook también, Twitter, sí. Instagram. Esta es la página web de su órgano teórico, La Orientación. Orientación. Y también tienen un correo de contacto, aparte de un formulario de contacto abajo en la página web que podéis ver acá, que es vanguardia.arg@gmail.com. Lo voy a repetir, vanguardia.arg@gmail.com. Una pregunta importante, porque cada vanguardia tiene un símbolo y, por regla general, cada símbolo de vanguardia tiene un animal que representa a un animal nacional importante para cada país. Si podéis explicar qué animal es el que aparece en vuestro símbolo y qué representa vuestro símbolo, sería bueno también. Bueno, en principio lo que ven ahí es el Sol de Mayo. Usualmente se usa en el ejército, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así, no, de hecho, se usa en el ejército. Y el animal que está en el centro del símbolo es un hornero, que es el ave nacional argentina, que se eligió en parte por eso, pero también, bueno, porque tiene una serie consideramos que tiene una serie de cualidades que a las que queremos aspirar, digamos, como trabajadores, digamos. Básicamente que es trabajador, construye su propia casa, cuida a su familia y es un buen vecino, por decirlo así. Te agregaría algo, porque nos han chicaneado justamente por eso algunos izquierdistas indefinidos en redes sociales en relación a adoptar una simbología que toma el ejército. Nosotros consideramos que obviamente un soldado es parte de la clase obrera, aunque esto pueda parecerle polémico a muchos izquierdistas indefinidos, al igual que la policía. Obviamente que forman parte del aparato represivo y que ese aparato represivo muchas veces reprime luchas y demás. Ojalá estuviéramos en una etapa evolutiva de la sociedad donde se pudiera prescindir del aparato represivo, pero lamentablemente no vivimos en ese mundo y nosotros también apostamos a lo que sería un quiebre horizontal de ese aparato represivo, porque hay una oficialidad que obviamente responde a los intereses de la burguesía, pero también hay una suboficialidad a la que ganar, ¿no? En las distintas esferas del aparato represivo. Así que no es que nos avergonzamos ni mucho menos por portar esa simbología, porque creemos que obviamente cualquier revolución y cualquier proceso político que inevitablemente requiere de una eutaxia para reproducirse, va a requerir de un aparato represivo. Pues muchísimas gracias a Julián y a Javier por presentar lo que es la organización pionera de esto, que es Vanguardia Argentina. Y vamos ahora con la segunda, la que surgió en segundo lugar, que fue Vanguardia Comunista de Chile. Carlos Enríquez, preséntanos, ¿cómo surge Vanguardia Chilena? Sí, bueno, Vanguardia Comunista Chilena, como protoorganización antes de salir a la luz, nosotros, varios compañeros, estuvimos siempre en coordinaciones y en estudio de lo que era la realidad nacional e internacional. Antes de que existiera Vanguardia Comunista de Chile, tuvimos un grupo cultural, social, que se llamaba Izquierda Iberoamericana de Chile, que era una organización hermana de Izquierda Hispánica en España, que tuvimos bastante contacto con ustedes, pudimos también aprender bastante porque éramos jóvenes, todos los que estábamos en la organización, entonces fueron por parte del pensamiento una guía para nosotros. En el año 2019, también posteriormente a 2019, por todos los sucesos que ocurrieron acá en Chile, el estallido social y también la pandemia, hubo una aceleración de la organización, por empezar a hacer las cosas distintas también, eso generó las condiciones para que también hubiese un pensamiento distinto y muchos jóvenes y militantes de partidos políticos que
no daban el ancho para dar respuesta a los problemas que tenían los trabajadores, sobre todo, pero también otros sectores de nuestra sociedad. Compañeros, después del lanzamiento de nuestra organización, se acercaron a nosotros después de que Vanguardia Española hiciera un directo en donde comentaban lo que ustedes estaban haciendo. Entonces, por el año 2022, digamos que después del lanzamiento de Vanguardia Comunista Argentina y los directos de Santiago y Vanguardia Comunista Española, nosotros comenzamos a recibir mucha gente y ya empezó la labor orgánica. Entonces decidimos que era necesario trabajar unos estatutos mínimos, le llamamos estatutos interinos, que también el año 2019 los publicamos. Estamos trabajando actualmente bajo otros estatutos porque ha pasado el tiempo y ha habido un proceso de maduración interna, entonces también se ha detallado, se ha hecho más robusto ese documento normativo. Y paralelo a lo orgánico, también trabajamos una planificación en el año 2022, que era una planificación estratégica, por ponerlo en esos términos, que partía el año 2022 y termina el año 2024. ¿Qué es lo importante de esa planificación? Que nosotros dividimos el trabajo en dos fases. Una, la primera, que es la terraformación, que dijimos, bueno, sembremos unas bases, organicémonos, estructurémonos, y luego de eso levantamos lo que va a ser la segunda fase, que es el despliegue, que ya es la intervención política con nuestros planes, nuestros programas en la sociedad en Chile. Entonces, hoy en día estamos trabajando, estamos en la transición de la terraformación hacia el despliegue y estamos ya cerrando lo que son los alcances de los últimos proyectos para ese despliegue, que además son de los más vitales, que tiene que ver con la línea política, la bajada concreta del decálogo a lo que es nuestra realidad nacional y también el programa político para poder avanzar y conseguir los objetivos que nos estamos proponiendo. Bueno, además, si quieres, puedo comentar sobre el origen de nuestros militantes. Nuestros militantes en general son ex militantes del Partido Comunista de Chile, también del Partido Comunista Acción Proletaria, del Frente Patriótico, o lo que queda de lo que fue el Frente Patriótico, movimientos estudiantiles, algunos clubes informales, filosóficos, que también tenemos gente que ha llegado de esos sectores, izquierda sociológica en general, gente sin partido, y obreros patriotas, obreros que dijeron, acá está el lugar en donde podemos nosotros realmente no tan solo huir, sino que derrumbar toda esta estructura, todo este movimiento y sector hegemónico de la sociedad, que es muy parecido a lo que ocurre en Argentina y otros países iberoamericanos con el posmodernismo, el liberalismo. Bueno, acá en Chile por el neoliberalismo hay una importantes corrientes de anarcocapitalismo, entonces contra todo eso vamos nosotros. Comentar que estoy mostrando la página web de Vanguardia Comunista Chilena, que el dominio es vanguardiacomunista.cl, repito, vanguardiacomunistatodojunto.cl. Aquí podéis ver en la parte de abajo de la web un formulario que se puede rellenar para comunicar... ¡Ay, perdón, que me muero! Un formulario para poder comunicaros con ellos y también una pestaña de contacto que aparece acá. Otro formulario para poneros en contacto con Vanguardia Comunista de Chile. Carlos, también tenéis un animal como símbolo, que si no me equivoco es el cóndor. Sí, es el cóndor andino. El cóndor andino es uno de los animales de nuestro escudo nacional, junto con el huemul. El cóndor ha sido un animal que históricamente, por lo menos en la historia reciente, a través de la ideología panfilista, pacifistas, ha sido despreciado porque en el escudo es quien representa la fuerza y el huemul es lo que representa la razón, porque el lema de Chile es por la razón o la fuerza. Entonces nosotros vamos a la contra de esto, de esta idea de decir que es un animal tonto que solamente se dedica a atropellar y además, como popularmente también se conoce, un animal
carroñero, que lo es, pero no tan solo, también él baja y realiza todo un ejercicio de un rasomorfo, de coordinarse con otros cóndores para poder cazar. Entonces está en la realidad interviniendo más allá de ir y pasar a llevar lo que ya está muerto. Entonces hay una analogía que hace Abate, el Ignacio Molina, cuando escribe sobre la fauna y también sobre la flora chilena. Él dice que es nuestro lobo chileno, por decirlo así. Pero claro, es un animal más social de lo que normalmente se piensa, y también no es tan solamente carroñero, y está acompañado en el símbolo de una estrella de cinco puntas que para nosotros representa los símbolos de los trabajadores, de la mano de los trabajadores, y también los cinco continentes. Bueno, pues aquí también tenéis las redes sociales de Vanguardia Comunista de Chile. Tienen Instagram, tienen Facebook y tienen Twitter. Y podéis poneros en contacto con ellos a través de su página web, a través de sus redes sociales y a través del correo electrónico que, bueno, perdón, del formulario de contacto que dejan en su página web. Pues Carlos, muchísimas gracias por describir el proceso en cómo se gesta Vanguardia Comunista Chilena. Y ahora, pues, vamos a pasar a Costa Rica. Como dije, la tercera organización cronológicamente que se gesta es el Bloque Revolucionario Obrero y Campesino, antes llamado Juventud Obrera de Costa Rica. Así que cedo la palabra a Jimena y a Daniel para que expliquen qué es y cómo surge esta organización. Muy bien. Para encontrar, de alguna manera, el origen de lo que posteriormente iba a ser Juventud Obrera, luego el Bloque Revolucionario Obrero y Campesino, nos encontramos en una coyuntura muy específica en el 2019, donde en la Universidad de Costa Rica, la principal universidad del país, hay una toma de edificios. En esta coyuntura, pues, nos encontramos con la realidad de que las organizaciones políticas de este país de izquierda tienen una formación muy laxa, o sino una formación de lo que, pues, nosotros conocemos como izquierda indefinida, que no tienen una formación marxista propiamente. Entonces nosotros, pues lo que nos juntamos con otra gente es para hacer un grupo de estudio. Posteriormente, más orgánicamente, se va desarrollando como una organización para intervenir en la realidad nacional, y es alrededor del 2021 cuando ya nos estamos estructurando como lo que somos Juventud Obrera. Ahí es donde empezamos, pues, a tener contacto con Santiago, y pues ya de previo los conocíamos justamente por formación, no recuerdo cómo se llamaban los compañeros de Argentina antes, lo que va a ser Vanguardia Argentina, los cursos de lectura del Manifiesto Comunista, por ejemplo, del Estado y la Revolución, que estaba haciendo Santiago cuando estaba en Argentina. Ahí es donde lo empezamos a conocer y empezamos, pues, a acercarnos más, pues, a ciertas posiciones, ¿no? Entonces, pues, nos consolidamos, creamos nuestra página, empezamos a organizarnos y estructurarnos más propiamente como una organización, todavía no partido, y posteriormente, pues, a través de otras alianzas que tenemos con otras organizaciones, empezamos a gestar la idea de transformarnos en una especie de bloque. Entonces es donde cambiamos el nombre a Bloque Revolucionario Obrero y Campesino. El nombre del bloque no es casual también, porque ese fue el primer nombre que tiene la primera organización marxista, lo que posteriormente va a ser el Partido Comunista de Costa Rica, nace como Bloque Obrero y Campesino. Posteriormente cambia al nombre Partido Comunista y luego cambia de nombre posteriormente en el 31, si no me equivoco. Y así es como nos formamos nosotros. Actualmente nosotros nos estamos conformando como una organización de formación de cuadros. La idea es, pues, justamente lo que decía Lenin cuando él hablaba del partido. El partido es justamente la formación de cuadros que incidirán en el momento revolucionario para ayudar a que la revolución tenga éxito. Entonces eso es lo que nosotros nos tratamos de conformar en este momento. No quiere decir que únicamente nos dediquemos
a la formación política. Por supuesto, también buscamos tener incidencia en ciertos, en otras organizaciones, en otros grupos, en momentos donde la situación amerita la presencia de gente que esté formada, ¿no? Entonces, eso sería pues la historia de lo que somos actualmente. Como les había mencionado, estamos en el proceso todavía de transición del nombre a las distintas redes sociales, pero actualmente estamos conformados, como acabo de mencionar. La compañera Jimena va a hacer pues un repaso más teórico de lo que nosotros estamos conformados. Bueno, creo que es más ideológico. Bueno, nosotros, como lo dijo el compañero Daniel, nos conformamos un poco como siempre como en contra, por así decirlo, o en respuesta, el hecho de que había un gran vacío ideológico, teórico y demás de la izquierda que hoy en día conocemos como izquierda indefinida, precisamente gracias a través del materialismo político. Originalmente eran en contra las ideas que son casi que exportadas o importadas más bien del Partido Socialdemócrata estadounidense, ¿verdad? Con respecto a la teoría queer, con respecto a que aquí se conoce como ideología de género, con respecto a el feminismo, ¿verdad? Propiamente que habíamos encontrado que lo que estaban haciendo no es propiamente velar por la mejora de la clase trabajadora, ni la conquista, ni profundización de los derechos de la clase trabajadora, ni tomar en ninguna de manera el poder, sino que lo que estaban haciendo es casi que continuando la política del Partido Socialdemócrata estadounidense, ¿verdad? Casi como una pata izquierda del imperialismo yanqui. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a volver un poco a las bases de nuestra ideología maravillosa, que es el marxismo, y ahí fue un poco cuando topamos con, bueno, tenemos que siempre pensar en el tema de la geopolítica, ¿verdad? Como un punto central en la construcción de la política nacional. ¿Por qué? Porque incluso hipotéticamente que si en Costa Rica hubiese habido una revolución socialista y demás, es imposible sostenerlas en tanto no la enmarcamos en un sistema mundo. Y en ese sistema mundo, pues nosotros siempre lo vimos mucho hacia Centroamérica, ¿verdad? Hacia la desbalcanización de nuestra región. Ahí fue cuando conocimos a Santiago Hermesilla, por supuesto, hicimos el en vivo y justamente también ahí expandimos un poco nuestra visión, entendiendo que incluso Centroamérica, si no lo conectamos con un proyecto a escala monumental como es la iberofonía, tampoco tendría como pues demasiado sentido. Entonces, en ese sentido es cuando hacemos el paso no solamente a la crítica común que vemos en Latinoamérica, tal vez más común, contra la izquierda indefinida, sino que también dimos el paso a profundizar ideológicamente y mezclarnos con la iberofonía y pues aportar lo más que podamos alrededor de esto, y especialmente en el reconocimiento de nuestras raíces históricas y un poco creernos, la verdad, como hispanoamericanos. Comentar también que al igual que Vanguardia Argentina y Vanguardia Española, por la razón comunista, el bloque revolucionario Obrero y Campesino tiene su propia revista, que es esta, Militante. Si podéis comentar un poco qué es Militante, qué puede la gente encontrar en la revista y cómo pueden participar de ella. Claro. Bueno, en este momento estamos haciendo el tercer volumen, en realidad, de la revista, que esperemos que salga para antes de final de mes. Es un proyecto que inició, solo tenemos hasta ahorita dos volúmenes publicados. El primero tiene un poco más que ver con, un poco más de realidad nacional de Costa Rica, Centroamérica, teoría un poco más general. Sin embargo, la segunda edición sí es como muchísimo más interesante para aquellas personas que les interese el tema propiamente de la iberofonía. Está compuesta de, si no me equivoco, artículos de 4 vanguardias diferentes, incluida pues de Santiago, ¿verdad?, que está aquí presente y demás, y progresivamente vamos a sacar diferentes revistas temáticas, como les digo, la anterior, la segunda, la más nueva publicada, que pueden encontrarla de manera gratuita en juventudobrera.org, tiene publicaciones de interés de diferentes sectores de la biografía y una explicación bastante buena y corta, resumida, sobre el proyecto escrito por Santiago Hermesilla. Para publicar, en realidad, tendrían que contactarse con nosotros. Creo que, si no me equivoco, todas las reglas de publicación y de solicitud están ya disponibles en nuestras redes sociales, y nada más sería esperar a que nosotros anunciemos cuándo es que estamos recibiendo las nuevas solicitudes, y pues si tiene que ver con el tema y la editorial está de acuerdo, pues a través de Editorial Juventud Obrera, podemos proceder a la publicación. Eh,
Bueno, hay algo que quería mencionar que tiene que ver también con la de las principales razones que nosotros decidimos también, pues, al incluirnos en este proyecto. Y para los que les gusta Gramsci, hay un elemento que es muy presente en Gramsci, que es la traducibilidad de los lenguajes. Cuando Gramsci hace la crítica de que desde Rusia, desde la Comintern, se traduce únicamente el idioma, él lo que está diciendo es que los italianos que están, pues, encargados, ¿verdad?, de representar a Italia en la Comintern, lo único que hacen es traducir literalmente el texto del ruso al italiano. Y él lo que menciona es que detrás del texto en ruso existe el espíritu ruso y la cultura rusa, y no únicamente un idioma. Entonces nosotros, cuando Gramsci habla de la traducibilidad de los lenguajes, no solo habla de la traducibilidad del idioma, sino el espíritu con que un texto, con que un documento está escrito. Entonces nosotros, cuando hablamos de la cultura hispana, ya sea en África, en América, o en Europa, o en Asia, nosotros tenemos una ventaja sobre muchos otros idiomas, y es que nosotros ya tenemos una cultura común, una historia común, y una lengua muy inteligible entre nosotros. Y ya ven que aquí tenemos muchos países de Hispanoamérica, estamos hablando el mismo idioma, y uno va a España y aunque tengan diferentes dialectos, diferentes lenguas, en cualquier lugar uno puede hablar el castellano y se le va a entender, o va a cualquier lugar de Hispanoamérica y se le va a entender. Esto nos ahorra lo que Gramsci llamaba la traducibilidad de los lenguajes. Entonces, en ese sentido, cualquier revista, ya sea la nuestra, Militante, o cualquier órgano de difusión de cualquiera de nuestras vanguardias, sirve como aporte teórico para cualquiera de nosotros. Por eso es que nosotros también invitamos a la gente a que lea nuestros órganos teóricos, porque ya de por sí va a ser un aporte por el idioma, que es el mismo para todos, pero no solo eso, sino que a pesar de que estén escritos y contextualizados en cada uno de los países, el espíritu y la realidad que cada uno vive en nuestros países, pues es fácilmente traducible independientemente del lugar de la iberofonía en el que usted se encuentre, lector, y que nos ve a través de este directo. Sería bueno también que comentarais, Jimena y Daniel, el símbolo, el jaguar, que a la gente en el chat parece ser que está diciendo que le encanta, que es bellísimo. ¿Por qué un jaguar? Sí, a ver, originalmente no teníamos animal, como nosotros nos creamos antes del proyecto de la iberofonía, entonces no teníamos esos parámetros, por lo cual cuando nos unificamos, especialmente por el tema de que no tenemos el mismo nombre, pues era necesidad, ¿verdad?, de hacer la síntesis también, o el sincretismo más bien con las vanguardias iberófonas, y nosotros elegimos el jaguar después de diferentes discusiones, en parte porque, bueno, es del continente, es bastante, un depredador bastante eficiente, en realidad, siempre va a la cabeza, por decir, los pocos animales que a los depredadores van directo a la cabeza, entonces, pues, ese tema de fortaleza siempre nos llama mucho la atención, especialmente como, no sé, citando a Marx, ¿verdad?, la burguesía no tiene compasión de nosotros no tendríamos por qué poner excusas ante el terror, ¿verdad? Entonces ese tipo de lógica es lo que nos lleva también a utilizar un animal fuerte, combativo, ¿verdad?, siempre yendo a la cabeza del problema. Bien, pues muchísimas gracias a Daniel y a Jimena por explicar lo que es el Bloque Revolucionario Obrero y Campesino. Seguidlos en redes sociales, que como podéis ver, están en Twitter, están en Instagram, están en Facebook, tienen canal de YouTube también, y en su página web, que ya he mostrado, a través de la cual podéis poneros en contacto con ellos, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de la cuarta en surgir, que es la Nacional, Vanguardia Española. Aquí estamos Lorenzo y yo, secretario de Organización y secretario general, respectivamente. Yo, por de pronto, lo que quiero comentar sobre Vanguardia Española es que fue la cuarta en surgir, pero nosotros empezamos con una revista que ya tiene un cierto recorrido, que hay gente que le encanta y hay gente que nos critica mucho, pero no nos importa, esa es la sal de la vida, que es una revista llamada La Razón Comunista. La Razón Comunista es una revista que surge alrededor del año 2019, estando yo en Argentina, que tiene ya 14 números, que vamos a publicar el número 15 el mes que viene, porque hemos pasado de ser una revista, primero fuimos mensual, luego hemos sido trimestral,
y a partir de este año vamos a hacer una revista semestral, con lo cual solo van a haber 2 números al año, más que nada para darle más empaque a la calidad de los artículos que a la cantidad, y es una revista que en principio nace en un sentido teórico. Y la razón comunista se llama así precisamente, esto los camaradas argentinos lo recordarán, se llama la razón comunista contra la razón populista de el ínclito argentino Ernesto Laclau. Es decir, que frente a la razón populista posmoderna de izquierda divagante de Laclau, y que luego han seguido en España pues Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, etcétera, nosotros generamos la razón comunista en mediados, casi finales del año 2019. Y a raíz de la revista se empezaron a organizar diferentes ámbitos de comunicación, diferentes foros de debate, y a partir de gente que venía de diversas organizaciones del llamado Movimiento Comunista Español y de otras organizaciones también a nivel teórico, en la explicación de lo que es Vanguardia Española, en la página web de Las Vanguardias se explica, es cómo se gesta Vanguardia Española. Y Vanguardia Española se presenta, Lorenzo lo recordará bien, el año pasado, en un acto el 19 de marzo del año 2022, sí, es que estaba pensando qué año estábamos, celebrando el aniversario de la proclamación de la Constitución de Cádiz. Lorenzo, si quieres contar un poco cómo fue aquella presentación. Sí, bueno, a ver, se me oye bien, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ver. Fue una presentación en Madrid a la que acudimos bastantes personas, la verdad. Y pues, fue una presentación muy general, la verdad, porque apenas empezaba a rodar la organización. Lo que es Vanguardia Española es una organización cultural con vocación política que lo que queremos empezar a hacer a rodar es la séptima generación de las izquierdas definidas, según el conteo de Gustavo Bueno. Y lo que queremos, como todas las vanguardias quieren, es elevar la clase trabajadora a clase nacional. También otro de nuestros puntos importantes es que España salga de la Unión Europea y de la OTAN, debido a la falta de soberanía que ello nos lleva. También, frente a otras organizaciones del movimiento comunista español y todo esto, vemos que el problema de España se centraliza en el actual sistema de 1978 y que lo que es la cuña de todo esto es el Partido Socialista Obrero Español y también lo que supone también el dicho PSOE State of Mind, es decir, todas las organizaciones de izquierda de cualquier tipo que hay actualmente en España siempre están coligadas con el PSOE, siempre, en mayor o menor manera. Y siempre sale lo mismo. Salió Podemos, por ejemplo, que todo lo veía con mucha esperanza. Nada, aquí tenemos lo que tenemos. Salió el partido este de Íñigo Errejón, Más País, tres cuartos de lo mismo. Así como otros partidos que hay fuera del arco parlamentario. Nosotros lo que queremos es romper con todo eso, señores. Queremos romper con eso. Porque es que todos o bien son otanistas o europeístas en el sentido de la Unión Europea, no del continente europeo, por supuesto. Y finalmente quiero dejar una cosa clara, clara. No queremos recuperar el Imperio Español. Ni somos tradicionalistas, ni fascistas. Lo que aquí estamos construyendo es de carácter materialista y socialista. Quiero que quede esto meridianamente claro. Como ha dicho Santiago, somos materialistas y socialistas. Y Vanguardia Española, también, por si se malentiende, no está por encima de ninguna otra vanguardia. Está a la misma altura que cualquier otra vanguardia iberófona. Y eso es un poco... Seguimos construyendo en Vanguardia Española al día de hoy y les invitamos a todo el que quiera unirse que se una a nosotros. También, otra cosa, que la composición que tenemos actualmente en Vanguardia Española es de gente que proviene del PCE, de gente que proviene del UJCE, del Frente Obrero, también tenemos gente que se ha ido de allí,
También tenemos gente que proviene del Partido del Trabajo de España, maoísta, de procedencia maoísta. Y también muchísima gente, y esto es lo que me gusta de verdad, que milita por primera vez. Y eso es lo que me encanta a mí. Son gente que no tiene formación, pero que empieza a tener interés por la política. Eso es lo que me encanta a mí. O sea, estamos saliendo, señores, de la endogamia que tiene la izquierda aquí en España. Y en mayor medida el movimiento comunista español. Eso es un poco lo que quería yo explicar. Bien, Lorenzo, si me permites añadir algunas cuestiones sobre nuestra página web, que el dominio es vanguardiaespañola.com, con ñ, vanguardiaespañola.com. Nosotros tenemos unos 12 puntos programáticos, para que la gente no tergiverse lo que defendemos, se pueden encontrar ahí, que los voy a resumir simplemente diciendo los epígrafes. 1. Proceso constituyente republicano y centralista mediante Asamblea Nacional Popular. Somos republicanos y somos centralistas unitarios, ni federales ni pro autodeterminación. Remodelación de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, más los otros poderes que señala Gustavo Bueno en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Porque todas las vanguardias, esto lo comentaremos después, compartimos una doctrina que estamos construyéndola. Es la doctrina del materialismo político, de la cual este humilde canal, junto con los canales de las otras personas que están en el resto de vanguardias y de los propios canales de YouTube oficiales de las vanguardias, se difunde audiovisualmente. Y como bien dice Lorenzo, ninguna vanguardia está por encima de otra. Cada nación iberófona tendrá que tener una única vanguardia que será reconocida por el resto de vanguardias mediante unos mecanismos que luego explicaremos. Y ninguna vanguardia le tiene que decir a otra lo que tiene que hacer en su país, internamente. Es decir, centralismo democrático dentro de cada vanguardia, descentralización organizativa entre las vanguardias, centralización doctrinal. Medidas contra el separatismo y contra la subordinación cultural, Estado laico radical y cuestión religiosa, socialismo, reindustrialización y control obrero de la planificación científica de la economía, política migratoria, tenemos ideas sobre qué hacer con la inmigración, política exterior y iberofonía, política penal, derogación de la ley integral de violencia de género y reformulación de la ley trans, medidas contra el racismo y la xenofobia y la homofobia, España ante la Segunda Guerra Fría, recuperación de los cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil Española y sanidad, educación e igualdad de oportunidades para la función pública. También tenemos unos estatutos y tenemos aquí pues un formulario donde podéis ver donde pone afíliate, donde la gente puede contactar con nosotros. Tenemos varias redes sociales. Estamos, al igual que la Razón Comunista, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y, por supuesto, pues nuestra página web, como podéis ver aquí. Y si me permitís, y con esto terminamos, me gustaría explicar nuestro animal. ¿Por qué un toro? Bueno, entiendo que lo típico, cuando la gente piensa en España y habla de un animal, entiende un animal, el toro es lo primero que le viene a la cabeza. Como puede ocurrir, a lo mejor, que luego vendrá a hablar los camaradas de Venezuela, que son tres, que el Taita se acaba de unir, porque el caballo en Venezuela, es lo típico, ¿no? ¿Por qué un toro en España? Bueno, el toro es un homenaje a la persona que generó artísticamente que el toro se convirtiera en el siglo XX en el símbolo nacional español. Esa persona fue el dibujante, pintor, diseñador gráfico, ilustrador y escultor de medallas Manolo Prieto, que perteneció al Partido Comunista de España durante la Segunda República y que además colaboró como dibujante en Agitprop en la Milicia Popular durante la Guerra Civil. Manolo Prieto además fue el diseñador del toro de Osborne, que a muchos les sonará la silueta porque es el toro que aparece en muchas carreteras españolas. Exacto. Y porque además entendemos que el toro es el animal que mejor representa lo que hoy es España, más que cualquier otro. Es verdad que tenemos el león antiguamente, pero sobre todo porque algo venía del Reino de León, el lince podría ser, el conejo, pero el toro, digamos, es un animal de fuerza, es un animal de casta, es un animal muy bravo, que además representa a todos, tanto a los taurinos como los antitaurinos o que les sea indiferente. El toro es el animal que mejor representa a vanguardia española y por eso lo hemos elegido. Y bien, aparte, Santiago, una cosa, a España, con epíteto, se suele aludir como la piel de toro, por la forma que tiene la silueta de España. Sí, es cierto, porque la forma geográfica de España tiene forma de toro, de piel de toro extendida, eso también es importante. Y bueno, eso es a día de hoy Vanguardia Española. Estamos totalmente abiertos a que
os unáis a nosotros, nos conozcáis, que conozcáis nuestro programa, nuestra página web, fuera de tergiversaciones. Somos una organización política que sigue el materialismo político. Defendemos a la clase obrera como sujeto político revolucionario que tiene que elevarse a la condición de clase nacional. Somos republicanos, somos antiseparatistas radicales. No tenemos una concepción étnica de España, sino de nación política, y nosotros estamos para ayudar al resto de naciones iberófonas a construir, a reconstruir nuestra civilización en un sentido socialista. Porque España no será el centro de la iberofonía. El centro está entre Iberoamérica e Iberoáfrica. Pero nosotros vamos a ayudar con nuestro ejemplo a que esto salga adelante. Bueno, gracias Lorenzo por ayudarme a presentar Vanguardia Española. Y ahora hay gente que está preguntando, ¿hay una vanguardia en Venezuela? Sí, hay una vanguardia en Venezuela y fue la quinta organización en surgir, Vanguardia Venezolana. Y tengo conmigo a El Taita, a Ebart y a Miguel Ángel. ¿Cómo surge Vanguardia Venezolana? Os cedo la palabra a los tres para que lo expliquéis. Un saludo a todos. Yo, Miguel Ángel, fui uno de los miembros fundadores. Es muy interesante que se hable de Venezuela, porque mucha gente no acredita que una organización como la nuestra pueda existir en un país como Venezuela. Y la verdad no podemos culparlos por creer eso. Ya que Venezuela es un caso especial, me atrevería a decir, dentro de la iberofonía, junto con la isla de Cuba, ¿no? Porque desde hace muchas décadas, bueno, hace 2 décadas más o menos, nosotros tenemos un gobierno que afirma ser de corte socialista, que fue el gobierno que hubo durante Chávez y que hoy continúa Nicolás Maduro. Sin embargo, fíjense que aún con ese contexto, nosotros decidimos fundar una vanguardia venezolana. Y hay ciertas diferencias con el resto de las organizaciones. Bueno, creo que los compañeros de México tienen una historia parecida, y es que nosotros no existíamos de antes, sino que nosotros empezamos a existir cuando ya las demás vanguardias estaban conformadas, como bien dijo Santiago. Muchos de nuestros militantes ni siquiera se consideraban de izquierda, es más, algunos de ellos provenían de la derecha o lo que ellos consideraban era la derecha, precisamente por el contexto que nosotros estábamos viviendo en el país. Aún así, nosotros logramos entrar en contacto primero con los compañeros de Vanguardia Española. Eso se hizo también porque nosotros teníamos un grupo, recuerdo yo, de estudios de chino mandarín. Yo daba clases ahí personalmente y nos interesó en primera instancia el tema de la República Popular de China, pero a partir de ahí nosotros conocimos que existía o se estaba formando un proyecto que quería construir un modelo de socialismo propio con características hispanas en toda la iberofonía, básicamente. Entonces reunimos un grupo de gente muy pequeño, estamos siendo muy pocos, y decidimos darle rienda al proyecto. En ese sentido, lo primero que hicimos nosotros fue buscar los referentes, los antecedentes del pensamiento marxista en Venezuela, que lamentablemente son bastante desconocidos por el amplio panorama político que existe en Venezuela, y esto en gran medida precisamente por esa polarización que existe hoy en día con el tema del gobierno. Nosotros hicimos esa búsqueda histórica para ver también nuestra propia historia, porque resulta interesante que en Venezuela, cuando se estudia la historia, se tiende a estudiar la del siglo XIX con el tema de la independencia y se finaliza con los caudillos militares a comienzos del siglo XX o con el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que fue la última dictadura que tuvo Venezuela. Y ya de ahí en adelante se hace un resumen muy corto que a nosotros nos parece que cae en un reduccionismo bastante exagerado. La historia de Venezuela no se detiene en el último gobierno caudillista que hubo, ¿no? Tampoco se detiene con el gobierno de Chávez, sino que es algo que va más allá de eso. Hay una fuerte historia del movimiento obrero en Venezuela debido al auge petrolero que hubo. Venezuela es uno de los países, como ustedes bien saben, que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del planeta y otra cantidad de recursos. Entonces ahí hay una historia bastante interesante que tiene que ver con la industrialización, con el movimiento obrero en Venezuela, que simplemente ha sido ignorada. En ese contexto es que nosotros decidimos forjar Vanguardia Venezolana, que se define como un movimiento cultural, como un grupo de estudios. No somos un partido político,
que básicamente desea desarrollar un modelo socialista iberófono y también entender por qué Venezuela está actualmente como está, pero de una manera objetiva, a partir de los hechos, sin caer en esa polarización que muchas veces nos parece absurda. Ahí Santiago está mostrando la página, por ejemplo, y si se fijan, nosotros rescatamos elementos que en su momento pertenecieron al Partido Comunista de Venezuela, un partido que hay que decir que a diferencia de otros países prácticamente no ha tenido fraccionalismos, como puede ser por ejemplo el caso de España, ¿no? El Partido Comunista ha sido uno desde que se fundó. Nosotros no estamos en el Partido Comunista de Venezuela, tampoco estamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque nosotros queremos forjar una alternativa de la cual se puedan nutrir tanto el Partido Comunista de Venezuela como el PSUV y lo que sea necesario. Y de esa manera nosotros optamos por un enfoque bastante pragmático en ese sentido. Rescatamos, tenemos una biblioteca donde tenemos autores marxistas venezolanos que han sido también un poco ignorados, o sea, no se les ha dado la relevancia que tienen. Y esto es bastante negativo porque cuando tú lees la historia, te das cuenta que en América del Sur, los que más se encargaron de difundir la militancia comunista eran prácticamente venezolanos todos. Muchos venezolanos fundaron o fueron miembros fundadores de partidos comunistas en Cuba, esto mucha gente lo ignora, en Puerto Rico, en Francia, ¿no? Recuerdo cuando estábamos haciendo estos foros de discusión internos, estudiamos bastante lo que fue el Poltiburó del Caribe, que fue una facción dentro de la Comintern que tampoco se suele estudiar mucho, y esta tuvo un epicentro tanto en Estados Unidos con exiliados de Sudamérica como en Venezuela. Entonces nosotros queremos rescatar como que esta antigua potencia que tenía el movimiento obrero en Venezuela, aprender de sus errores y llevarla a un nuevo nivel aplicada al contexto que estamos viviendo hoy por hoy. Todo lo demás lo pueden leer en la página. Me gustaría también que hablara Ebert y que hablara el Taita, que también están muy involucrados en la política en Venezuela, y ellos les hablarán un poco mejor de cómo está el contexto y el panorama actual en el país. Bueno, fíjense una cosa, compañero. Yo quisiera rescatar algo de la historia también del marxismo en Venezuela, porque fíjense, el marxismo nace con Pío Tamayo bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez. Entonces, la conformación del Partido Comunista en Venezuela estuvo siempre bajo distintas formas de ilegalidad. Incluso el Buró del Caribe, mandó un arquitecto, que él viene y hace una figura en Caracas de firma de arquitecto para poder ir captando cuadros y construyendo células. A raíz de la historia de Venezuela, que van cayendo las dictaduras y vamos pasando por la transformación democrática, los partidos tradicionales aquí en Venezuela, que son de oposición ahorita, como Acción Democrática y COPEI, toman el poder político, pero siempre tratan de llevar una campaña de persecución, de represión y de desaparición de dirigentes políticos. Entonces, ¿qué pasa? El Partido Comunista muchas veces tuvo que utilizar otras figuras, cambiar de nombre para poder participar y crear coaliciones políticas dentro de los procesos electorales para poder ir ganando adeptos. Sin embargo, eran una fuerza bastante significativa en la parte del estado Zulia, donde se concentraba la mayor cantidad de trabajadores petroleros, y en Caracas principalmente con todo lo que era la población proletaria y los movimientos intelectuales y estudiantes en la universidad. Ahora, ¿qué pasa con la llegada de Chávez? Con la llegada de Chávez significa el fin de la persecución para los movimientos marxistas en Venezuela. Y él logra aglutinar de manera bastante grande todo lo que son esas corrientes de izquierda, y no solamente las marxistas y de corte soviético, sino todas estas corrientes identitarias y de corte indefinido, que es lo que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Esa mezclolancia de corrientes ha creado lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. Y, bueno, han pasado unos fenómenos bastante fuertes. Para nadie es un secreto de la crisis humanitaria y económica que ha vivido Venezuela, producto de lo que ha sido las sanciones económicas, el boicoteo también por parte de algunas empresas privadas y la lucha política entre factores hegemónicos del poder, tanto oficialistas como opositores. Entonces, eso ha creado una serie de condiciones materiales que ha desarrollado unos fenómenos que ahorita nos afectan como corriente de izquierda aquí en Venezuela. Y le voy a decir, por ejemplo, tres. La primera es el profundo desinterés que tiene la población política
la población sobre los temas políticos. Hay un tema de desinterés muy grande porque la gente, como está enfocada ahorita en sus temas meramente domésticos, porque diariamente tienen que garantizarse el pan para su casa y los medios de subsistencia, y aparte del gran desencanto que tienen con los dirigentes de oposición y del gobierno, no tienen ningún interés de participar en política y hay una gran despolitización. Eso se manifiesta en los bajos índices de participación electoral en las últimas elecciones. El segundo fenómeno que ocurre en Venezuela es el progreso de la lumpenización de la población y reducción del alcance de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil llevar una idea teórica con un fundamento en base al materialismo político o cualquier otra corriente de izquierda que esté fundamentada o con amplia literatura, porque la gente no comprende lo que le estás hablando. Ellos lo que entienden a grandes medidas es que es izquierda, gobierno, derecha, oposición. Y a grandes rasgos eso es una forma de comprender la realidad política bastante errónea. Y la tercera es que existe un creciente sentimiento, como bien decía Miguel, de rechazo a todas las corrientes de izquierda. ¿Por qué? Porque producto después de la muerte de Chávez y la crisis económica que empezó a profundizarse a partir de 2015, 2016, 2017, en 2018, con el interinato del autoproclamado Juan Guaidó y lo que fueron las sanciones económicas, los índices de popularidad del gobierno nacional evidentemente bajaron. Esto, como está, ellos alzaron todas las banderas de los movimientos de izquierda en un solo movimiento latinoamericano, bolivariano, repito, del socialismo del siglo XXI, hizo que de forma indirecta los partidos o los movimientos de izquierda de corte marxista tuvieran una impopularidad en la población. Entonces, bajo este contexto, ¿cuáles son los desafíos de vanguardia venezolana? Primero, hay que derribar todos esos sesgos sociales que existen sobre las organizaciones de izquierda. Segundo, sobrepasar el aparato propagandístico de los dos hegemones a nivel político, que es precisamente los partidos oficialistas y los partidos de oposición, que tienen una guerra política bastante grande y que no permite la crítica fundamentada en principios teóricos dentro de esa lucha política. Y aparte, nosotros, bueno, como ya se lo había comentado a mis compañeros, como movimiento cultural, nosotros estamos dispuestos o estamos expectantes hasta al acontecer político, porque empezando que es un poco incierto, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de alianza que nos permita lograr objetivos y crecer como movimiento cultural. Queremos llegar a la clase trabajadora, queremos llegar a los intelectuales, a los estudiantes universitarios y también a los proletarios dentro de la urbe. Entonces, todo ese tipo de inicio como proceso, como movimiento político, nos indica que tenemos que ser muy conscientes y expectantes entre la situación actual. Tenemos que saber también que hay que, como dice Miguel, nutrirnos de otros partidos, incluso quizá participar en algún tipo de actividad política con ellos para poder llevar el mensaje del materialismo político, que a diferencia del Partido Comunista de Venezuela, tiene una gran ventaja, que los partidos del corte soviético, cuando empezaron en Venezuela y en Latinoamérica, obedecían a paradigmas casi inalterables de la Comintern. Esto quiere decir que la realidad de los países se tenía que adaptar a las ideas soviéticas. En cambio, aquí en Venezuela queremos profundizar la idea en base a un materialismo político con características venezolanas e iberófonas que se fundamentan en la formación de un bloque intercontinental donde nos integramos a nivel mundial e hispano el uso parlante. Y me parece que es un potentísimo principio que de paso ya está arraigado en todos nosotros como iberoamericanos, que siempre hemos tenido la intención de buscar esa integración y, bueno, llevar eso a una escala mucho mayor. También nosotros, en base a la crisis política y económica que se vive, queremos rescatar el aparato productivo nacional. Somos industrialistas, con dos sentidos. Primero, para poder, a través del capital también, la formación de la industria, poder aglutinar esa clase trabajadora donde nosotros vamos a poder desarrollar y llevar nuestras ideas. Entonces, bueno, en base a todo esto, es un acontecer bastante interesante y, bueno, creo que tenemos una tarea y una empresa bastante grande que desarrollar aquí en Venezuela, junto con todos ustedes. Bueno, como bien dije, el símbolo, el animal de vanguardia venezolana es el caballo. El caballo que además sale en la bandera nacional prácticamente desde siempre. En un momento corriendo, galopando hacia la derecha, desde hace unos años pues galopando hacia la izquierda. Voy a compartir pantalla de nuevo para que se vea. Por cierto, aquí en la página web aparece también un formulario para poder
estar en contacto, informarse o tratar de entrar en Vanguardia Venezolana. Pero bueno, os dejo a los tres que expliquéis también por qué un caballo. Que por cierto, este es el diseño anterior. Vamos a ir a la parte de arriba para que se vea. ¿Por qué un caballo? Sí, bueno, el caballo forma parte de nuestra heráldica, símbolo patriótico venezolano, y simboliza, bueno, como estaba diciendo por ahí, creo que era Santos Arteaga en el chat. No lo conozco, pero le atinó. Representa mucho lo que es la cultura campesina. El caballo es el compañero, el campesino. El caballo es un animal fiel, es un animal también que se usa para la guerra, es un animal que le encanta también la libertad y es un animal que es de grupo, como de manadas. Entonces, se asemeja mucho a nosotros durante toda la historia, vamos a decir, republicana, se ha estado debatiendo, bueno, más que todo de 40, 30 años hacia acá, también con la llegada de Chávez, de que si el caballo veía hacia adelante, veía hacia atrás. Nosotros le tomamos mucha importancia al caballo, por lo que ha llegado a simbolizar en toda la historia, pues los lanceros de Apure, cosa que, bueno, que no es el mejor ejemplo, porque la guerra formó parte de la separación de de lo que éramos antes, pero quedó marcado el caballo dentro de lo que es hoy en día nuestros símbolos, pues nuestras formas de pensar en base a la libertad, en base a la camaradería. Y bueno, un compañero de los campesinos forma parte, ¿no? Venezuela, a pesar de que... ¿Sí? A Venezuela, a pesar de que cuando el Reino de España todavía no habíamos pasado por ese proceso de la Revolución Industrial, Venezuela era bastante muy productora en el tema campesino, agrario. Era bastante, bastante importante Venezuela. Exportaba cacao y muchas otras cosas más. Y el caballo siempre fue el gran acompañante de nosotros. Nosotros amamos al caballo y todo niño quisiera montarse un caballo. Está muy entre nosotros, a pesar de que muchos somos ya hoy día de ciudad, el caballo es parte de nosotros. Bueno, si pues sí, termina. Si me permites también, yo quería también, me parece súper interesante y he estado leyendo aquí dice Venezuela al principio de una nación meramente agraria, el caballo rememora eso, así es Santiago Santos Arteaga, y quería comentar la importancia de esto. Personalmente, esto fue un golpe de suerte, porque yo viendo unos videos en YouTube, llegué a los videos de Santiago Armesilla, seguí buscando, conseguí a Miguel Ángel, me di cuenta de que había algo que se estaba creando, y como dijo por ahí otro comentario un compañero, que esto parece muy hermoso para ser cierto, y así lo pensaba yo, pero esto tiene un potencial tremendo, tremendo, y yo tengo fe en que muchas de las personas que hoy nos están escuchando quieran formar parte también de esto, y que se haga una red fuerte y cada vez más grande, que cada país, que cada vanguardia de cada país tenga también sus conexiones y sus redes dentro de las diferentes provincias, estados, ciudades, que en cada espacio hay un núcleo que pueda hacer una dinámica política en función de la transformación de la conciencia para poder tener una mejor relación productiva, económica y social. Porque si nosotros estuviéramos unidos, fuéramos una potencia maravillosa, la más importante del mundo entero. Y lo mismo pienso si se hubiese hecho las cosas diferentes antes en los tiempos de Felipe VII, de Fernando VII. Pero bueno, sin ver muy atrás a ver qué fue lo que pasó, quién tuvo la culpa, quisiera decir que tenemos un futuro muy grande por construir y yo estamos muy agradecidos por todas las cosas que están sucediendo y con voluntad para desarrollar todo el porvenir que tenemos en adelante. Pues muchísimas gracias a Ebert, el Taita y Miguel Ángel por presentar lo que es Vanguardia Venezolana.
Es un gran honor que estéis vosotros aquí. Y antes de dar paso a Vanguardia Mexicana, que fue la que es la más reciente en haberse incorporado al conjunto de vanguardias iberófonas, comentar una cosa por mi parte. Aparte del español y el portugués como las dos lenguas universales mutuamente comprensibles que son el fundamento, digamos, de comunicación del proyecto civilizatorio de las vanguardias iberófonas socialistas, hay tres patas culturales que, digamos, que engarzan nuestra civilización. Una es, ya lo he dicho, como molde, el mundo ibérico, es decir, lo hispano y lo lusoparlante. Por otra parte, fundamental está lo amerindio precolombino. Es decir, nosotros somos críticos con el indianismo y el indigenismo, pero reivindicamos las raíces prehispánicas de la iberofonía. Por supuesto que lo hacemos. Y lo reivindicamos porque lo consideramos un elemento civilizatorio del cual no se puede prescindir y que además nos enriquece a todos, incluidos a los españoles y a los portugueses. Y en tercer lugar, a lo africano subsahariano, que por desgracia vino a través de la esclavitud, pero sin lo africano subsahariano esto no se podría haber construido, no se podría haber construido lo iberófono. Y aparte que luego está la cuestión del mestizaje, el mestizaje sexual entre todos estos elementos culturales que han creado una idiosincrasia de 861 millones de personas en los 5 continentes. Pero vamos con Vanguardia Mexicana, que Vanguardia Mexicana es la última en incorporarse. Tenemos con nosotros a Rogelio y a Carlos Regalado. Me gustaría que explicasen los dos, por favor, cómo surge Vanguardia Mexicana. Sí. Bueno, pues Vanguardia Mexicana empieza a crearse, a gestarse en octubre del 2022 y pues fue una iniciativa a raíz de también la visita de Santiago a México, que estuvo por acá impartiendo algunas charlas y pues nos conocimos algunos compañeros que ya lo venían siguiendo, que lo conocían, generamos un pequeño grupo. Y pues a partir de ahí empezaron las charlas, empezó la organización, pues para desde pues prácticamente un contacto digital, ¿no? Varios camaradas, en Veracruz tenemos algunos compañeros, en Guanajuato, en Michoacán, sí, en la Ciudad de México, Querétaro también. Y pues bueno, a través de ese contacto virtual, pues fue que empezamos a organizarnos y pues hacer esta pues embrionaria organización, que aún es embrionaria realmente, de Vanguardia Mexicana. Y bueno, pues al igual que Venezuela, Vanguardia Mexicana tuvo la peculiaridad de ya integrarse a las vanguardias como, pues sí, con un proceso de adhesión, ¿no? Más adelante vamos a tocar ese tema. Que pues necesitaba un reconocimiento por sus homólogos, las vanguardias homólogas en los demás países ya conformadas, ¿no? Que eran 5 y nosotros venimos a pasar a ser la 6ta vanguardia. Entonces, pues bueno, el proceso ahí fue un poco complicado. Algunos camaradas tuvieron problemas, no se pudieron integrar, otros sí. Y bueno, pues estamos aquí representando con esta embrionaria organización que pues también busca la formación de cuadros, explorar, trabajar y difundir lo que será el decálogo político, que también lo vamos a presentar directamente en este directo, y formando cuadros, que es, yo creo que es algo muy evidente en los acontecimientos recientes en el país, los últimos años, que pues atendemos a una degradación muy notable de los partidos políticos que anteriormente lograron el poder, la presidencia en México, el PRI, el PAN, ¿no? El PRD también, pues son partidos que pues tienen ya una amplia trayectoria, sin embargo, pues es muy evidente esa degradación que tienen, la falta de formación de cuadros, la falta de organización,
y pues bueno, que están básicamente a, pues a la orden de intereses económicos, muy influenciados por el vecino del norte, y que bueno, que de ninguna manera pueden, y pues lo han comprobado, pues sacar al país adelante, ¿no? También la aparición de López Obradorismo con toda la fuerza que ha tenido, y pues el partido Morena, que pues yo creo que es importante diferenciar el López Obradorismo del morenismo, puesto que Morena pues es un partido que pues creemos que no tiene pues esa formación de cuadros o una doctrina definida de tal manera que pueda pues sí, desarrollar un proyecto de nación como tal, fuera del López Obradorismo, que tiene algunos puntos, pues sí, muy definidos, quizás la política energética, ¿no? Al menos que el presidente de México no sea pues un lacayo, ¿no? Quizás, pero bueno, tampoco hay, digamos, una doctrina tan definida. Hace poco están hablando de humanismo mexicano, pero pues bueno, no vemos esa construcción, esa definición que puede llevar al país adelante, pues puesto que hay muchos, muchos problemas, ¿no? La violencia que está viviendo el país es acuciante, es muy preocupante, pues la cuestión económica, ¿no? Hasta hace poco la entrega total de los recursos energéticos del país y minerales, pues son problemas muy, muy acuciantes y que vienen de antaño, ¿no? Entonces, pues eso es pues el contexto en el que se forma esta organización embrionaria, Vanguardia Mexicana. Y pues bueno, creemos que es muy importante, extremadamente importante, el concepto de la hidrofonía, ¿no? Como un concepto geopolítico muy potente, ¿no? Y quisiera ligarlo a lo que decía Santiago, que sí, o sea, digamos que el idioma español, ¿no? Que a fin de cuentas, pues es la lengua patrimonial de México, es la lengua en la que está redactada nuestra constitución, desde la primera constitución de 1824, y pues es un español dialectalizado que se ha nutrido de toda la cultura indígena que pues siempre ha estado presente, ¿no? En este territorio, y que pues también se ha nutrido obviamente de muchísimas otras fuentes, ¿no? Y pues este español dialectalizado pues es nuestra lengua patrimonial, y es a través de la cual pues podemos integrarnos, vamos a integrarnos, estamos integrando a la iberofonía, y pues bueno, que es un bloque gigantesco de 800 millones de personas que pues yo quiero hacer hincapié, pues a través de este proyecto queremos dejar de ser pues un sector anónimo del mercado internacional, ¿no? Para pasar a ocupar el lugar que nos debe corresponder, ¿no? En el concierto de las naciones, ¿no? La historia de este planeta, y pues bueno, no ser relegados a nada, ¿no? Entonces, pues eso es importantísimo para nosotros, y bueno, sí, creo que yo quiero comentar algo más. Pues sí, claro, a mí me gustaría, perdón, ando un poco tocado de la garganta, pero a mí me gustaría glosar esta reunión precisamente con la efeméride bajo la cual se formó se presentó Vanguardia Española, y es precisamente el primer artículo de la Constitución de Cádiz, que trata de la siguiente, lo voy a leer, estoy un poco nervioso y se me va a olvidar. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Esta frase es potentísima, a tal grado que cuando a la gente de a pie tú le platicas todas estas cosas históricas, pero desde un punto de vista que lo puedan palpar, o sea, desde la
desde la cultura que se come, la cultura que se toca, la cultura que se reza, la cultura que se platica, la cultura que se habla, a la gente le hace sentido. Yo me encuentro a Santiago en un video que hizo con Diego Ruzzarín. Lo que me llamó mucho la atención fue el encabezado del video que decía: nosotros no somos comunistas, somos postcapitalistas. Y entonces me empezó a interesar la onda que se trataba aquí en este canal. Empecé desde mi perspectiva, bueno, yo les comento un poco de dónde procede mi SM. No somos anticapitalistas, sino postcapitalistas. Gracias. Pues yo todo esto lo escuchaba en el taller. Yo soy mecánico de profesión y estudiante de materialismo filosófico y político, pues no de tiempo completo. Durante los días que estaba trabajando en el taller, yo me ponía los audífonos y en lugar de escuchar música, escuchaba los videos de Santiago Armesilla y de Gustavo Bueno. Y después de Marcelo Bullo. Gracias, maestro Santiago, por presentarme al maestro Marcelo. Entonces, todas estas cosas hay que contárselas a la gente de contacto. O sea, hay que bajar la potencia y como en algunas ocasiones lo comenté el día que estuvimos charlando ahí en la Universidad Pedagógica, maestro, yo veo este proyecto como un motor desde mi perspectiva, de la mecánica. Entonces, este motor es potente, el motor es muy fuerte, o sea, tienes un gran potencial. Sin embargo, lo que le da la potencia y las características a un motor para poder funcionar realmente es el chasis, porque es el que va a poner la potencia en el piso. Nosotros, a través de lo que se divulgue en los canales de las diferentes vanguardias, tenemos la responsabilidad de construir ese chasis. Porque muchas veces lo que sucede en la historia de los partidos comunistas, al menos aquí en México, es que justamente lo que comentaba el compañero Daniel, que eran prácticamente comunismo traducido. Aquí el primer partido comunista en forma que se fundó, lo fundó un indio, o sea, un indio de origen de la India. Entonces, entonces era prácticamente lo que hacía este señor, era traducir los textos y simplemente difundirlos como si fuera una especie de evangelio, pero sin explicarle a la gente cómo poder ponerlo en el acto, ¿no? De hecho, aquí hay una característica. Toda la gente en México es gente trabajadora, de herencia trabajadora, campesina. Incluso en la Ciudad de México, en la parte sur donde ahorita nos encontramos, todavía hay partes de que es campesina. Entonces, a la gente tú le empiezas a hablar de comunismo y de socialismo y lo tienen muy, muy satanizado, porque además el mexicano es católico y además es guadalupano. O sea, ya entenderán que es hardcore, pero además todavía hardcore más fuerte el guadalupanismo. Y esto no lo digo con ninguna, desde ninguna perspectiva mala, al contrario. Entonces, todas esas cosas a mí me parecen muy interesantes, rescatar la herencia hispánica, porque a la gente le muestras las cosas que son evidentes. A lo mejor lo vemos, pues sí, lo vemos todos los días, pero no nos damos cuenta del potencial que tenemos en las manos. O sea, lo estamos trabajando todos los días.
como comentaba Carlos, nuestra singularidad es que nosotros venimos de una herencia de partido único, que es el priato. Sin embargo, la forma en la que el priato se hace una eutaxia, todo este caudillismo que es postrevolucionario, la Revolución Mexicana es sumamente compleja y te la enseñan en la escuela en un semestre, un mes. Ya, la gente no se le enseña bien. Entonces yo creo que lo importante de nuestro movimiento es tomar la historia, tratarla, quitar un tanto el relato histórico que actualmente se entreteje, y además pues se prioriza la leyenda negra antiespañola, y ver que España está en todos lados. O sea, lo hablamos, lo comemos, nos expresamos. O sea, vernos que somos hermanos, que somos 800 millones de primos, hermanos, y eso, si se lo explicas a la gente, lo entiende hasta de una forma muy, pues, como lo toma con alegría, porque es una, como si fuera una especie de buena nueva. Ayer le comentaba a Carlos que nuestra responsabilidad es justamente esa, tomar la responsabilidad de aquello que se fragmentó. Yo creo que, déjame terminar esta parte. Yo creo que no flotamos en témpanos de la balcanización del Imperio Español. Flotamos en barcos, y como trabajadores debemos tomar esos barcos, debemos entender los mecanismos y debemos dirigir nuestras naves hacia el, pues no sé, de alguna forma dirigirlas hacia un mundo mejor para las personas que lo están trabajando, no para las plutocracias oligárquicas, sino tomar la responsabilidad. Y no toco el punto de Estados Unidos, porque el dirigir la culpa hacia otro ya es tema del pasado, incluso es dejar de autolacerarnos y tomar la responsabilidad de las riendas de cada uno. O sea, lo que tú estás haciendo, tiene que pegar ahorita y construir y sacar de lo que tú estás haciendo. Le va a servir, a lo mejor lo que haces ahorita no trasciende, pero vas a dejar un cabo para que alguien tire de ese cabo. Entonces nuestro movimiento es de responsabilidad, es lo que yo veo, y desde la perspectiva de la que yo, pues la que yo me cuelgo, hacerse responsables de nuestros actos. Sí, sí, y bueno, yo como un brevísimo apunte a lo que dice el camarada Argelio, pues sí, la ignorancia, por ejemplo, de la historia de España en México es también muy, muy grande, ¿no? Es muy pocas personas que pues conocen la historia que pues pasó antes, ¿no? De la independencia, se cree, ¿no? México hizo así, como que brotó del piso en 1810, ¿no? Ignorando, pues sí, toda una historia común que tenemos con la iberofonía, el Imperio Portugués, el Imperio Español, que fueron grandes, grandes en el mundo, y pues que un día México fue pues el centro del comercio mundial, ¿no? Con el Galeón de Manila, en Acapulco, ¿no? Y pues muchas cosas, también el hecho de que el Zócalo se llama Plaza de la Constitución. Pues, ¿de cuál Constitución está hablando? Pues, de la Constitución de Cádiz, exactamente, de 1812. Entonces, esto muy poca gente lo sabe, ¿no? Siendo esa Constitución tan importante en la historia de nuestras naciones, y que, bueno, por cuestiones de coyuntura histórica, ¿no? Pues, bueno, quizás no se llegó a aplicar como pudo haber sido, pero fue importantísima. Y como mencionó Rogelio, pues retomar esta parte de su primer artículo de los españoles de ambos hemisferios, pues es valiosísimo para retomar esa unidad que se perdió con la balcanización y pues la leyenda negra antiespañola que nos divide, nos fragmenta y fomenta
el autodesprecio, ¿no? El decir, no, es que el mexicano es corrupto, el mexicano no trabaja, el mexicano es un borracho, todo eso, pues viene de esa parte de ese quizás autodesprecio que se ha sembrado en pues una parte, ¿no? Del imaginario, ¿no? El colectivo del mexicano, y que es totalmente una mentira. Basta con ver en Estados Unidos cómo se pelean por la mano de obra mexicana, que es la más cotizada y la más peleada, porque somos los que más trabajamos. Y bueno, pues sí, quisiera concluir con presentar nuestro logotipo. Que bueno, pues el animal que elegimos para representarnos pues es el águila real mexicana. Al igual que nuestro símbolo patrio de la bandera, pues está ahí desde, pues, digamos, desde 1821, ¿no? Y pues tiene su origen, ¿no? En este mito fundacional de Tenochtitlán. Y pues bueno, es un animal depredador, es un animal hermoso, es un animal que vuela alto, y que pues nosotros queremos pues poner en todo lo alto del águila real mexicana a través de nuestra propuesta, y pues junto con todas las demás vanguardias, pues es un honor, es un privilegio poder estar asistiendo a esta presentación, a este proyecto, y pues bueno, estamos muy, muy ansiosos de ir generando, ¿no? Más redes sociales, nuestra página web, ¿no? Que todavía tenemos pendiente. Y bueno, nosotros pueden contactar con nosotros a través de Twitter, que es @vanguardia_mex_. Ahí está nuestra carta de presentación, los invitamos a que la lean. También nos pueden mandar un correo a vanguardiamexicana@protonmail.com para que iniciamos una conversación, y a través de esos dos medios, el mensaje directo en Twitter y el correo, pues por el momento son los medios que tenemos para unirse. Cada vez más lo iremos anunciando en nuestras redes sociales. Entonces les pedimos estar atentos a los interesados y escribirnos por esos dos medios. Claro, una cosa que quería comentar ya rápidamente es que el águila real mexicana está devorando una serpiente, así que ojo, pubertarios. Y yo soy el secretario de afiliación, entonces van a ser entrevistados por mí. Con mucho gusto los estoy esperando para que conozcamos y construyamos juntos esta vanguardia. Y yo, pues, como punto final de mi intervención, les digo a todos los camaradas, vamos a hacer que la patria sea grande, porque la patria más bien ya grande ya era. La patria ya era grande. Gracias. Bueno, pues Rogelio y Carlos, muchísimas gracias por vuestra intervención. El Twitter de Vanguardia Mexicana ya lo he enseñado, de momento es la red social que tienen, @vanguardia_mex_. Repito, @vanguardia_mex_. Podéis escribirles ahí, también un correo electrónico, que ha dicho Carlos, que luego volveremos a poner por el chat. Y bueno, muchos preguntan, bueno, ¿y cómo me uno cómo me uno a una vanguardia mexicana? ¿Qué defendéis en concreto? ¿Qué estáis dispuestos a defender? Pues bien, os podemos comentar un par de cosas. Nosotros, en las vanguardias iberófonas, está en la página web, tanto en portugués como en español. Vamos a hablar ahora de las secciones en español, porque de momento no hay ningún lusoparlante aquí, aunque sí en el chat. Defendemos un decálogo de ideas, y al mismo tiempo tenemos un reglamento para organizar las vanguardias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que haya un decálogo político y qué quiere decir que haya un reglamento? Quiere decir que, ya lo explicaremos, solo puede haber una vanguardia por nación. No somos como otras internacionales que hay por ahí,
porque nosotros no solo estamos montando una organización por país, sino que estamos montando básicamente una internacional iberófona, no vamos a reconocer 3 o 4 organizaciones por país, como hacen, por ejemplo, algunas organizaciones comunistas, sino que solo se va a reconocer una organización por país. Una organización por país que ha de, digamos, sostener el siguiente decálogo que vamos a leer y comentar al 100%, por unanimidad. Los miembros de una vanguardia nacional tienen que defender este decálogo al 100% sin fisuras para poder pertenecer a su vanguardia y para poder organizar una vanguardia determinada. Yo, con vuestro permiso, voy a ir leyendo los puntos del decálogo y si alguien del resto de organizaciones quiere comentar algo, lo puede hacer con total libertad. El decálogo político, luego explicaremos el reglamento para que existan vanguardias y se adhieran y el mecanismo por el cual se van a reconocer otras vanguardias, porque nos han escrito gente de Cuba, de Estados Unidos, de Ecuador, de Portugal, de Angola, nos han escrito, de Uruguay, de Colombia, donde ya hay grupos de protovanguardias, por cierto, en Uruguay y en Colombia, nos han escrito desde Perú. Tienen que sostener todo esto sí o sí. ¿Qué sostiene el decálogo? Aquí tenemos al gran Salvador Allende, también figura que reivindicamos. Las siguientes 10 verdades o normas fundamentales irrenunciables aquí expuestas se seguirán a la hora de organizar y desarrollar los planes y programas de las vanguardias en cada una de las naciones políticas de la iberofonía. Solo las organizaciones que acepten todas y cada una de estas normas fundamentales e irrenunciables podrán ser admitidas y reconocidas como vanguardia por sus pares y podrán formar a sus cuadros partiendo de la teoría política revolucionaria marxista y materialista y del movimiento político que construyamos. Comentar que este decálogo ha sido un decálogo construido y debatido por miembros de todas las vanguardias. Y se han ido construyendo los puntos de este decálogo, de estas 10 verdades, mediante el concurso teórico y práctico de todas las vanguardias. Voy leyendo puntos 1 a 1 y, insisto, que los demás vayan comentando si quieren. Punto número 1. La forma de organización de las vanguardias será la siguiente. A escala nacional política habrá una única vanguardia que actuará siguiendo el centralismo democrático marxista-leninista a nivel nacional. La crítica y la autocrítica de abajo arriba y la ejecución de las órdenes de arriba abajo. Nunca, insisto, nunca habrá más de una vanguardia para cada nación política iberófona. Para evitar esto, a escala internacional se realizará, respetando la autonomía de cada vanguardia nacional política, una acción conjunta descentralizada en lo táctico, estratégico y organizativo, pero asegurando la centralización doctrinal. Todas las vanguardias nacionales han de seguir la teoría política revolucionaria básica y los desarrollos que de ella se deriven que se publiquen en cada uno de los órganos de expresión de cada vanguardia nacional, tanto en revistas de producción teórica como por otros medios de comunicación. Cada vanguardia ha de generar sus propios órganos de expresión para difundir nuestras ideas. Las vanguardias más experimentadas y organizadas darán soporte y formación a las nuevas que vayan surgiendo. Es decir, aquí tenemos un apoyo mutuo común entre todos. El apoyo mutuo y la producción doctrinal conjunta no impedirá, sino que alimentará el de la producción doctrinal organizativa y comunicativa de las demás. Los militantes de cada vanguardia nacional podrán publicar en las revistas teóricas de otras vanguardias nacionales. Los documentos que, como este decálogo ideológico nuclear, aparezcan en el portal conjunto de las vanguardias, serán consensuados entre todas las vanguardias y serán puntos de partida para la construcción doctrinal y política de cada vanguardia. Por tanto, ya lo dije antes, centralismo democrático nacional, descentralización organizativa internacional, centralización doctrinal internacional. Ese es el punto número 1 de nuestras 10 verdades o de nuestro decálogo. Si alguien quiere comentar algo, pues somos todo oídos. Si no, sí, bueno, lo interesante es que para que no haya un como decimos aquí en Venezuela, un masacote, que cada país tenga una vanguardia. Ahora, sin embargo, debajo de esa vanguardia deduzco yo que hay una gran responsabilidad en que cada estado, en cada ciudad o provincia, bien sea como le digan, en cada país, departamento, se vayan creando también las células
porque este proyecto es sumamente enamorador en el sentido de lo que se vislumbra en el futuro y mucha gente va a querer formar parte para hacer un tejido social importante, un tejido político en función de la transformación. Bien, por cierto, antes de que hable más gente, aquí está el correo de vanguardiamexicana@protonmail.com para los que quieran comunicarse con Rogelio, Carlos y los demás. Repito, vanguardiamexicana@protonmail.com. Y aquí está el enlace a el decálogo político que estamos ahora tratando. Creo que Lorenzo quería comentar algo. Sí, a ver, es importante el punto uno. Porque, a ver, somos, ya en Vanguardia Española ya somos centralistas democráticos. Y es muy importante porque, a ver, el no ser asambleario por dos razones. Primero, no somos izquierda indefinida. Y segundo, es el centralismo democrático es la organización tradicional de todos los partidos comunistas. Desde la quinta izquierda indefinida como de la sexta izquierda definida. El Partido Comunista de la Unión Soviética era centralista democrático. El Partido Comunista Chino es centralista democrático. El Partido del Trabajo de Corea es centralista democrático. Es decir, y creo que el Partido Comunista Cubano también es centralista democrático. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta, el centralismo democrático. Es decir, es centralista porque las órdenes sean desde un secretariado, para quien no lo sepa, a través de un comité central, a las células. Y luego desde las células se expresa lo que se quiera decir para que las otras células o secretarios regionales, como se quiera llamar, se expresa a través de los secretarios regionales o se quiera llamar a los representantes al comité central y del comité central se expresa lo que es la política que se quiera llevar al secretariado. Es decir, es desde arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba, como bien dice en el decálogo. Bien, yo solo comentar que en la cuestión del marxismo-leninismo, que ya lo veremos en el punto 2, lo defendemos sobre todo a nivel organizativo, no a nivel doctrinal por completo, y se verá luego en uno de los puntos, sobre todo con el tema del derecho de autodeterminación. ¿Por qué? Porque nuestra definición de nación es política, no es étnica, y hay algunas naciones iberófonas que tienen problemas etnoseparatistas importantes, no todas, como es el caso de España, es el caso de Chile y Argentina por la cuestión mapuche, etcétera. O es incluso el caso de México con algunos estados del norte donde hay núcleos de pubertarios que defienden generar una suerte de estados pequeños anarcocapitalistas. Nosotros defendemos la integridad territorial nacional de todas y cada una de las naciones iberófonas. Es decir, somos radicalmente antiseparatistas de cualquier movimiento separatista de cualquier nación iberófona. Defendemos la soberanía nacional y la integridad territorial de Costa Rica, de España, de Argentina, de México, de Venezuela y de Chile, y de las naciones que vengan. Eso que tengámoslo en cuenta. Vamos al punto número 2. Los fundamentos doctrinales de las vanguardias nacionales son el materialismo histórico de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Rosa Luxemburgo, el marxismo-leninismo en lo organizativo, como ya he dicho, el materialismo político como doctrina, entendido como superación de los límites nihilistas, gnósticos y teoreticistas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, lo que también supone la integración dialéctica de su contenido más revolucionario en esto, el materialismo político. El desarrollo de las ciencias realmente existentes, la física, la química, la biología, la termodinámica, etcétera, además del racionalismo más radical. Somos herederos de los jacobinos franceses y de su idea de nación política contra el antiguo régimen. Esto no significa que seamos afrancesados, significa que defendemos la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes y la soberanía nacional y la integridad territorial de los estados. Somos también herederos de los liberales hispanoamericanos, de la Constitución de Cádiz, como de los libertadores, aunque esto pueda sonar chocante. Tenemos cada nación, cada vanguardia tendrá que analizar su historia y tendrá que analizar el papel político de sus libertadores o de sus próceres de la independencia. No le corresponde a España hacerlo. Pero también somos herederos de los bolcheviques rusos y del PCB de la URSS y de los maoístas chinos hasta Xi Jinping. Lo que no significa que seamos un calco y copia ni de los bolcheviques, por el tema de la autodeterminación y otros, ni tampoco de los maoístas y ni de Xi Jinping. Aunque nuestro objetivo es conformar un marxismo propio para nuestra civilización iberófona, que es de raíz cultural, antropológica
y sociológicamente católica. Importante esto, católica. Y hablan español y en portugués. Defendemos el internacionalismo proletario, contrario tanto al chauvinismo, que es, para que alguno que no lo sepa, creencia en la superioridad de la nación política propia. Es decir, nosotros no somos chauvinistas españoles, ni ninguna de las vanguardias es chauvinista de sus países. No pensamos que España sea el mejor país del mundo. Como también nos oponemos al cosmopolitismo, que es la negación apátrida de las naciones políticas. Pero nuestro ámbito geopolítico de acción prioritario para la construcción de las vanguardias será el de la iberofonía. Todas las naciones políticas de la Tierra, cuyos idiomas oficiales o mayoritarios sean el español y el portugués, únicas lenguas universales mutuamente comprensibles hasta en un 89% de reciprocidad y que abarcan a 30 naciones políticas de todos los continentes y más de 800 millones de personas en todo el planeta, actualmente 861. La raíz cultural común de la iberofonía es producto de la reconquista del reino de Asturias contra el Islam y después del surgimiento de los reinos de Castilla y de Portugal del reino de León en la Edad Media, universalizada a partir de finales del siglo XV durante la era de los descubrimientos y establecida por los imperios español y portugués durante 3 siglos, unificados entre 1580 y realmente entre 1668, y cuyo legado histórico está más que vigente. El español es el segundo idioma más hablado de la Tierra y el portugués es la principal lengua del hemisferio sur del planeta. Nuestra iberofonía, aún diversa, defendemos nuestra diversidad, no en un sentido woke, sino en un sentido antropológico-cultural, obliga a generar vanguardias en todas las naciones políticas iberófonas sin exclusiones geográficas de ninguna clase. Por tanto, defendemos un paniberismo socialista, cuyo fin político es la generación de vanguardias, es decir, cuadros de formación y luego después partidos de cuadros, en las 30 naciones políticas de la iberofonía en América, África, Asia, Oceanía y Europa. Ese es nuestro objetivo a largo plazo en lo que a organizaciones de la iberofonía se refiere. Todas las vanguardias generadas y aceptadas a través de nuestra combinación de organización centralizada nacional, descentralizada nacional y centralizada doctrinal permitirá la influencia recíproca entre todas las vanguardias generadas, influyéndose y mejorándose mutuamente, respetando la autonomía nacional de todas ellas. La unificación socialista de la iberofonía es fundamental para influir desde nuestra revolución a escala universal, pues solo desde una plataforma geopolítica culturalmente coherente y homogénea, solo desde ahí es posible actuar hacia la universalidad. Con esto, y termino ya, quiero decir que si no haces un proyecto revolucionario a escala universal a lo grande, no sirve de nada. Ni siquiera solo desde España serviría de algo, no tendría ningún sentido. Por eso nuestro proyecto ha tardado en gestarse y es de largo recorrido. Es de largo recorrido y, modestia aparte, y lo digo con perdón del resto de camaradas, es el más ambicioso y el más potente de todos los que están. Hay un eco por ahí. A ver si alguien se silencia. Quería decir que es el más ambicioso y el más potente de todos los que existen actualmente. Y el más potente. No sé si alguien quiere añadir algo ahora mismo. No sé si alguien quiere añadir algo ahora mismo. Sí, a ver, en relación a lo que mencionabas de justamente un proyecto de largo recorrido, si hay algo que tenemos que aprender es de la experiencia justamente de la República Popular China, de esa paciencia oriental que han tenido para llegar al lugar donde están ahora, para poner en jaque justamente a la hegemonía, en este caso estadounidense, desde además una cuestión que si bien pueda parecer simbólica, porque para muchos marxistas China sigue siendo capitalista, y la cuestión ahí son los planes y programas, los proyectos. Hoy por hoy, Estados Unidos personifica una forma de capitalismo en la cual se supone que ese capitalismo va a ser eterno. Y China tiene un proyecto justamente que utiliza al capitalismo en vías de la construcción del socialismo futuro. Yo creo que eso tiene que ser muy claro y tomar justamente esa experiencia de la República Popular China basada en esa paciencia oriental. Creo que tenemos que bajar la ansiedad, muchos marxistas occidentales de distinto pelaje, en relación a un proyecto futuro. Bien, han pedido la palabra también. Vamos a ver un segundo, que hay un eco. No sé quién tiene el eco ahora. A ver, perdón. Sí, ahora.
Quería decir que querían comentar ahora, pues, Javier, Miguel Ángel, Jimena y Daniel y Rogelio. Bueno, Javier ya ha hablado. Miguel Ángel, de Venezuela. Sí, hablabas de un punto importante cuando se hablaba de que sociológicamente éramos católicos. Y es que el tema de la religión parece una tontería, pero es controversial también. Y decir que por lo menos desde las distintas vanguardias nosotros no queremos un confrontamiento con los sectores religiosos de la sociedad. Que ciertamente desde el materialismo hay una diferencia muy grande, como el resto de los materialismos, con lo que es la metafísica o el idealismo presente en la religión, no quita el hecho, y esto lo hablo por la experiencia que hemos tenido en Vanguardia Venezolana, que a nosotros se nos acerque gente que es católica, cristiana, de cualquier denominación, y quiere participar en el proyecto. Incluso varios de nuestros miembros no son ateos, y muchos comunistas o marxistas clásicos, ¿no?, dirán que esto puede ser una contradicción o que es reaccionario. Pero bien decía Lenin, una cosa es la posición del partido o de la organización y otra muy distinta la de sus militantes. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y que a estas alturas de la historia quedó demostrado que el enemigo no es la iglesia. Muy por el contrario, la iglesia también se ve afectada por los verdaderos fenómenos que básicamente nos están socavando dentro del capitalismo y sus estructuras ideológicas, como es el progresismo woke, que es profundamente anticatólico, como es el protestantismo, que nosotros nos oponemos al protestantismo sociológico porque el protestantismo no solo choca enormemente con la hispanidad, ¿no?, sino que también de ahí surgen otros fenómenos como por ejemplo el racismo científico, el supremacismo blanco, a lo cual nosotros también nos oponemos. Y que mucha gente no analiza la religión sino solamente en el plano de que la persona cree ya, sin saber que detrás hay toda una estructura sociológica y antropológica que también forma parte de nuestra identidad. Y en ese sentido yo digo, nosotros tenemos que ser aliados de estos católicos o estas denominaciones cristianas que también han entendido que el verdadero enemigo no somos precisamente nosotros. Así lo vemos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bien, vamos a ver Jimena y Daniel y luego Rogelio. Bueno, sería solo yo, Daniel se tiene que retirar por trabajo, pero bueno, ahí hablaba anteriormente cómo es que nos hacemos... creo que aún suena el eco. Ya no suena. Que tenemos que reclamarnos herederos, ¿verdad?, de muchísimas figuras a lo largo de nuestra historia, ¿verdad?, incluyendo, bueno, incluso las mismas figuras de la independencia, ¿verdad?, las mismas figuras del siglo XIX, las Cortes de Cádiz y demás, pero de alguna manera también tenemos que reclamarnos, pues, una herencia, obviamente, indígena, negra, pero también de digamos, de las instituciones y la idiosincrasia que a través de los conquistadores tenemos en América del Reino de Castilla, el antiguo Reino de Castilla. O sea, nunca tenemos que olvidar, por ejemplo, que es precisamente gracias a que la conquista fue una empresa propia de la Edad Media o salida de la Baja Edad Media, es que nosotros no podemos llamar el Imperio Español precisamente un imperio depredador o imperio capitalista como etapa superior del capitalismo que habla Lenin, ¿verdad? Entonces, creo que sería muy interesante empezar a reconciliarnos con eso, en parte también para reconocer precisamente que si vamos a criticar tanto a los epígonos de la conquista de América, tenemos que reconocer que esos están de este lado del charco y no se quedaron en la península. Muchas gracias, Jimena. Hay más palabras levantadas. Rogelio, y luego han pedido también la palabra Carlos de Chile y Taita de Venezuela. Rogelio. Bueno, pues yo lo que quería comentar con respecto al punto 2 es que radica ahí la potencia del lado, bueno, más bien la potencia del movimiento de la doctrina. Porque el sentido de usar las herramientas filosóficas como para la construcción de un movimiento político es crucial. Actualmente lo que se denomina como izquierda indefinida, conocemos esa definición de movimiento político gracias a un proceso filosófico que las definió como tal y las estudió como tal, y eso nos ha ayudado a que estemos aquí. Entonces, yo quería destacar justamente esta importancia de estudiar la filosofía, de estudiar la política y de estudiar, pues, en general, las ciencias sociales
y usarlas como una herramienta, no como una herramienta multifuncional, sino una herramienta específica para cada uso. Entonces yo quería señalar que el estudio filosófico y político es lo que a nosotros nos da ese impulso. Gracias. Gracias a ti, Rogelio. Carlos, de Chile, y Taita. Sí, sobre lo que menciona este segundo punto respecto a la herencia católica, sobre a esa raíz en particular, subrayar algo para aquellos que quizá quisieran ser incisivos en su crítica y además no asertivos, que nuestro catolicismo es reconocer esa raíz, es reconocer esa base, pero no somos confesionales, no aspiramos a tener un estado confesional católico, pero tampoco somos anticlericales, no vamos a la contra de la Iglesia Católica, reconocemos su importante aporte en la filosofía, en la estética, en desarrollos teóricos morales, éticos, pero no somos anticlericales. Aún así, también, yo creo que es importante destacar que si agrupaciones católicas o personajes católicos se nos ponen enfrente y van contra nosotros y contra nuestro proyecto y contra la iberofonía, van a sufrir las consecuencias como cualquier otro enemigo de nuestras naciones. Eso. Bien, pues Taita y Lorenzo, un apunte rápido que quiero hacer. Taita. Bueno, fíjense, ya mis compañeros han hablado bastante, quiero hablar un poquito más. El contraste entre lo que es el protestantismo y el catolicismo, fíjense. ¿Cuál es el problema del avance del catolicismo bajo estas coyunturas sociales que vivimos en Iberoamérica? Que siempre el subdesarrollo es como la base de cultivo que expone todo lo malo de las cosas. El protestantismo aquí, o los evangélicos, por decirlo aquí en Venezuela, ha creado en las bases populares de las ciudades de Venezuela grupos o sectas donde tú te consigues en cada esquina una célula evangélica. ¿Y qué pasa con esto? Que estos son grupos que prácticamente desvirtúan el hombre material, ¿verdad? Su participación en sociedad y lo vuelve muy ensimismado, ¿me entiendes? O sea, para ellos esa es la forma más fácil de poder soportar la miseria que viven en la realidad. No participan, no forman parte del acontecer político. Y entonces estas ramas del protestantismo dentro de nuestras zonas populares han sido de gran daño para ese desinterés y participación política. Entonces son más fáciles para manipular. Y la otra rama, que sería la rama como el protestantismo para los ricos, está incluso más individualizado aún, porque está proyectado a la generación de riqueza, les repito, la falta de participación y una cultura demasiado individual, a diferencia de nuestra raíz católica, que siempre, siempre ha estado, incluso aquí en Venezuela, en sectores educativos, ha sido parte de la sociedad, ha sido parte de la sociedad política, y yo creo que incluso uno de los grandes errores históricos de los movimientos de izquierda es que cuando se empezaron a instaurar aquí, les repito, o sea, es que nos fuimos de lleno y de choque contra nuestra cultura, que era el catolicismo, y se emprendieron grandes campañas contra la Iglesia Católica que fueron perjudiciales, y de hecho, esos son muchos de los motivos por cual mucha de la clase trabajadora que siempre ha tenido una base protestante desde que nace, católica desde que nace, genera una especie de rechazo a los movimientos extremistas de izquierda. Bien, Taita. Lorenzo ha dicho que lo que él iba a decir ya lo han dicho, así que por mí un solo apunte. Primero, Ulises Elkik, no te he bloqueado, no se ha bloqueado a nadie en el chat. O sea que eso es un comentario dirigido a ti en concreto. Y segundo, nosotros reivindicamos el catolicismo en un sentido cultural, sociológico y antropológico. En nuestras organizaciones puede haber gente atea materialista, como es mi caso, y gente creyente. E incluso no hay problema tampoco, en que podamos tener contactos con personas de otras confesiones religiosas. Ahora bien, el protestantismo, como dijeron Marx y Engels en la ideología alemana, es la versión burguesa del cristianismo. Y por el avance de la teología de la prosperidad y por el avance de los evangélicos en el continente, en la iberofonía en concreto, que en Angola también están haciéndose muy fuertes, pues estos son básicamente topos del imperialismo anglosajón estadounidense capitalista. Y, por tanto, en un sentido determinado, son enemigos de clase. En segundo lugar, si la religión mayoritaria de la clase obrera iberófona es la católica,
en ningún momento tenemos por qué oponernos a que esa gente vaya a misa, rece, ni nada parecido. Hay que respetar la confesión religiosa. Y en tercer lugar, no es que estemos incluyendo la religión en nuestro proyecto, en un sentido de fe. Estamos incluyendo el catolicismo en un sentido antropológico-cultural y en el sentido de que el catolicismo ha organizado socialmente a nuestras sociedades de una manera secular durante 500 años, y eso no se puede negar. Por tanto, la construcción del socialismo que nosotros preconizamos tiene que ser una construcción que parta de la idiosincrasia antropológico-cultural que tenemos. Por tanto, defender una suerte de irreligiosidad o de anticlericalismo que ha traído más problemas que soluciones a los movimientos revolucionarios, socialistas o comunistas del siglo pasado, no lleva a ningún puerto. Yo solo quiero comentar lo que fue el Uyum en la Unión Soviética, el intento de convertir en ateos a todos los habitantes de Asia Central. Fue un absoluto y estrepitoso fracaso. Nosotros no queremos en absoluto repetir aquello. Y por tanto, comentar también que, bueno, cuando fue Fidel Castro a Nicaragua, le dijo a Daniel Ortega que no derribara las iglesias del pueblo. No convenía. ¿Por qué? Porque si el pueblo reza y está con tu proyecto, tiene que ganas mucho más. Por tanto, nosotros no somos en absoluto anticlericales. Bien, vamos al siguiente punto del decálogo. 3. Todas las vanguardias deben defender sin fisuras, esto ya lo he dicho antes, la unidad territorial de sus respectivas naciones políticas, así como por igual deben defender de forma recíproca las respectivas unidades territoriales, sean las de Argentina, la de Chile, la de Brasil, la de España, la de Angola, la de Bolivia, la de México, la de Venezuela o la de Guinea Ecuatorial. Nosotros somos organizaciones realmente patriotas, es decir, somos nacionalistas políticos de cada una de nuestras naciones. Somos antiseparatistas, sea el separatismo de izquierdas o de derechas. Y defendemos la elevación de nuestros proletariados a la condición de clase nacional, arrebatándole a nuestras burguesías nacionales, a nuestras oligarquías, la nación política mediante la destrucción del Estado burgués y la construcción del Estado obrero, conservando la unidad, siendo este republicano, unitario, centralizado, soberano e indivisible. Es decir, la dictadura revolucionaria del proletariado, en términos marxista, que en cada una de nuestras naciones políticas tendrá sus propias características. Es decir, que en Costa Rica será de una manera, en México será de otra, en Argentina será de otra, en Chile de otra, en España de otra y en Venezuela de otra. Este es el paso previo fundamental para la unificación mercantil, cultural, diplomática, sociológica y a escala internacional de nuestra civilización. Una unificación que permitirá la universalización del socialismo en otras naciones del planeta desde una plataforma continental iberófona geográficamente inmensa, con 861 millones de habitantes. También defendemos la recuperación de la soberanía sobre territorios colonizados por el imperialismo depredador, es decir, Malvinas argentinas, Gibraltar español, Esequibo venezolano, la Antártida argentino-chilena, en disputa con el imperialismo anglosajón, Guantánamo cubano, Belice guatemalteco y mexicano. Y defendemos la recuperación también de la soberanía del Sáhara Occidental colonizado por el imperialismo depredador marroquí. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que a defensa de la patria y de la civilización no nos gana absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Voy a poner las cámaras grandes porque la gente está pidiendo que vernos un poquito las caras. Luego sigo poniendo el decálogo. Por cierto, aquí comentario de Jonathan González que me parece muy oportuno. El catolicismo desde visión cultural permite la integración de las bases amerindias. Gran cantidad de las tradiciones y organizaciones comunitarias en comunidades indígenas mexicanas son a través de fiestas de santos. Fijaros la importancia que tiene esto. O sea, algunos, digamos, elementos progresistas universitarios no entienden que el catolicismo tiene un nivel popular entre los obreros y trabajadores del campo de nuestras naciones. Ir contra ellos es un absoluto error. Chávez no cometió ese error en ningún momento. Ni siquiera Fidel Castro cometió ese error. Ni el Partido de los Trabajadores Mexicanos, ni los movimientos revolucionarios en Argentina. Ir contra el elemento popular del catolicismo es un absoluto error táctico, estratégico y doctrinal. Y me parece que esto es fundamental analizarlo. Pero insisto, nosotros defendemos la integridad territorial de nuestras naciones y la recuperación de los territorios arrebatados.
Bien, Lorenzo, Miguel Ángel y Rogelio. Y no sé si Ebart quiere decir algo también. Sí, Ebart ha sido el primero. Así que Ebart, Lorenzo, Miguel Ángel y Rogelio. Sí, para darle un poco de... Yo estoy, o sea, de fuerza lo que dices, cualquiera persona que nos quiera separar, ya, o sea, como que ya estamos cansados de estar tan divididos, a pesar de que nos parecemos tanto, y como dijo el camarada de México, somos como primos. Entonces, cualquiera que nos quiera dividir, prioritariamente, si vamos a una lucha, ese sería nuestro principal enemigo. Sea con todo respeto a los compañeros de Cataluña, porque tengo raíces de allá, sea catalán, sea mapuche, un hermano mapuche, sea donde sea, naturalmente es enemigo de nuestra sociedad, de nuestro ser, de lo que nosotros hemos sido históricamente y lo que queremos mejorar. Queremos también dejar de ser, porque hemos sido invisibilizados, separados, oprimidos, y la mejor manera de evitar cualquier tipo de opresión es estar unidos, porque solo no llegamos a ningún lado. Y es el tema también del internacionalismo, pues, defender también una estructura supranacional, porque ajá, Venezuela está pasando por un momento sumamente difícil. A mí me encantaría que las vanguardias hubiesen tomado el poder para que esto no sucediera. Supongamos que Venezuela pasa por el momento difícil igual. Yo estoy seguro que si los hermanos de las diferentes vanguardias estuvieran en el poder con las expresiones obreras, ya aquí hubiera una solidaridad muy diferente. Aquí hubiera una realidad mucho más humana para los venezolanos. Y lo mismo para con cualquier país. Eso es todo. Bien, gracias, Ebart. Lorenzo. Sí, bueno, sobre este punto, a ver, en España lo tenemos crudo, la verdad. Porque, por ejemplo, en el País Vasco tenemos el PNV, que es un partido de derechas, frente a Cataluña, que tenemos Junts per Cat, que es la antigua Convergencia y Unión, que son partidos eminentemente de derechas. Por ejemplo, el PNV, que en su acrónimo en euskera, en vasco, es Eusko Alderdi Jeltzalea. Un Jeltzale es el que apoya las leyes viejas, que es Jaun Goiko eta Leyes Zaharra, es decir, Dios y las leyes viejas. Las leyes viejas son leyes que provienen, son leyes forales, es decir, de leyes son leyes que provienen del medievo, incluso algunas de ellas. Es decir, frente a la gente dice, no, son progresistas, son de izquierdas. No. De hecho, son más represivos incluso que la derecha española en su conjunto. Y de hecho, el actual Lehendakari, un Lehendakari, para quien no sepa, es el presidente del País Vasco actual. Quiere volver a las leyes y a la relación que tenía el antiguo Reino de Navarra, que... Y lo que eran las antiguas vascongadas que tenía con el Estado Central Español de 1831. O sea, esto no es progresista, es todo lo contrario, la verdad. Lo mismo con el proceso catalán, con Puigdemont al frente, o con el presidente actual de Cataluña. Luego, con los abertzales y Esquerra Republicana de Cataluña. Por favor, Esquerra Republicana es Esquerra en catalán significa izquierda, ¿no? Son de todo menos izquierda. Porque, a ver, en la época de la Guerra Civil, entre los regionalistas y esta gentuza, bueno, tiene otro nombre que gentuza, crearon lo que se llamó los cuerpos de escamots, que tenían mucho en común con las juventudes hitlerianas. Lo que hacían eran, estos escamots, reprimir todo movimiento obrero y llegaron a matar a obreros durante la Guerra Civil. O sea, que a mí no vengan con ruedas de molino de que son progresistas y que el progreso está en la división de España, cuando esta gentuza a lo que se ha dedicado ha sido a reprimir y a ser más de derechas que los de derechas. ¿Por qué no? Y luego, aparte, bueno, no me meto con el tema de ETA porque eso es también cosa del pasado. Que de hecho, por un lado, se ha dedicado a blanquear el tema de ETA y los asesinatos selectivos
tanto por el lado del PP, a crear chiringuitos para demonizar, esa es una, no es la palabra que quería usar yo, sino a usar el sufrimiento de las víctimas para el beneficio del Partido Popular, que es el partido de la, el mayor partido de derechas que tenemos en España. Simplemente es, tanto por un lado, victimizarse, y por otro lado, usar el sufrimiento de las víctimas y los familiares de las víctimas para los chiringuitos tanto del PP como del PSOE. O sea, esto es, a rasgos generales, ¿por qué no queremos que haya la separación de España, la balcanización? También, porque a ver, ¿qué demonios de Estado socialista queremos tener en España si somos unos reinos de taifas? Seremos pequeños, pequeñas taifas como el País Vasco, que son son tres provincias chiquitajas, y bueno, Navarra, según quieren los abertzales, sería lo más grande que tendrían ellos. Cataluña, los que quieren separar Cataluña de España, son los perritos falderos del sionismo. Y en el caso de Galicia, bueno, Galicia, allí el independentismo es más suave. De hecho, no tienen ni mayoría, nunca han tenido en el Parlamento gallego. Y bueno, luego ya no hablo de otros separatismos como el andaluz o el canario, que me parecen separatismos ridículos. Unos con que quieren crearse un idioma de la nada, como el andaluz, que es un idioma absurdo que se han creado ellos, como el independentismo canario con el M. Payac, que si uno busca en internet va a ver que es un grupo terrorista, el M. Payac, totalmente ridículo, que no ha valido para nada. Bien, gracias, Lorenzo. Rogelio dice que hablará más tarde, si eso. Miguel Ángel quería apuntar una cosa importante, ha dicho. Sí, lo que voy a decir es algo clave para nosotros en América, porque ya ustedes comentaron el tema en España, pero en América hay algo que por lo menos en redes sociales he visto que nos critican a todos, y el tema de los pueblos indígenas, por decirlo de alguna manera. Y ese es un asunto que por lo menos en América nosotros tenemos ese problema, y digo las cosas por su nombre, es un problema, porque la ideología del indigenismo, que se ve mucho en universidades públicas, universidades progresistas, hace de todo menos representar verdaderamente a los pueblos indígenas. Y nosotros hemos podido hacer ese estudio, porque si un proyecto cultural, político, de verdad le dio como que el valor que tenían estos pueblos indígenas, en el sentido de que se les dio, por ejemplo, un sistema de escritura, muchos no tenían, se les dio una identidad que incluso sigue perdurando hasta hoy, ¿no? El conde de Moctezuma, por ejemplo, tengo entendido que sigue existiendo, fue precisamente dentro del proyecto de lo que fue el Imperio Español en su momento. Y es que hay demasiados mitos que se siguen replicando en los colegios, en las escuelas. Nosotros en América es el pan diario sobre el genocidio que hubo en América. Y yo digo que esto es muy, muy interesante, porque cuando tú lees la historia, y sobre todo la historia de los pueblos indígenas, te das cuenta que el cenit de su desarrollo, cuando vivieron de forma más pacífica y con mejores elementos, fue cuando ellos se sincretizaron con todo lo hispánico. Que lo hispánico dejó de ser 100% europeo y se volvió un producto americano. Entonces tú te pones a ver la historia de muchos caudillos indígenas y los veías, por ejemplo, con rosarios en el cuello, los veías hablando sus lenguas indígenas, porque es que hay que entender algo, la imposición del español como lengua oficial se da incluso después de la independencia de muchos de estos países, porque cuando muchos países de América se independizan, la mayoría de los indígenas hablaban sus lenguas nativas, porque es que a los misioneros católicos se les exigía que ellos tenían que predicar en lenguas indígenas. Y tú te vas a los museos que hay en América, fíjate lo contradictorio y lo que es no querer investigar. Tú te encuentras con los diccionarios de las lenguas de los pueblos tal, y eso es algo que no existía. Y eso ha generado que existe un nuevo tipo de separatismo en América, que también es un problema grave que hay que afrontar, porque muchas organizaciones de izquierda la han incluido dentro de su itinerario. Y lo voy a zanjar en esta manera. Eso sigue siendo reaccionario, no forma ningún avance, porque ¿cómo tú nos vas a decir a nosotros, o cómo se nos va a vender la idea de que
un grupo de personas tiene derecho o tiene la autoridad sobre una tierra solamente por cuestiones étnicas y raciales. Eso es algo que no tiene sentido. Nosotros respetamos las tradiciones indígenas, pero sin la distorsión y la manipulación que se ha hecho desde muchos grupos progresistas, que no representan realmente a los pueblos indígenas. Porque si ellos fueran a muchas comunidades indígenas, y aquí como conectando un poco con el tema de la iglesia, y para cerrar, tú te das cuenta que mucho del apoyo que se le da a estos pueblos indígenas proviene de grupos misioneros, que son católicos, y que predican y dan clases en los idiomas y las lenguas de estos pueblos indígenas. Eso habría que agregarlo. Y yo quiero agregar una cosa. Nosotros reivindicamos el catolicismo en un sentido cultural, pero si hay un grupo católico que promueva el indigenismo, indianismo, separatista y desigualizador, y por cierto, el nacionalismo catalán, gallego y vasco son una suerte de indigenismos patrios también, iremos a por ellos, les atacaremos también. En ese sentido, me gustaría también, si no me muero antes de una tos, reivindicarlo. Voy a volver a poner de nuevo compartir pantalla, porque tenemos que seguir con el decálogo. Vamos hacia el punto 4. Nos definimos a la contra del idealismo. Esto es un punto más filosófico. Del espiritualismo, del liberalismo en cualquiera de sus expresiones, del anarquismo, sea anarcocapitalista o de otro tipo, del fascismo en todas sus vertientes, del racismo, somos radicalmente antirracistas. Estamos en contra también del nacionalismo étnico-cultural. Estamos en contra de los fundamentalismos y de los integrismos religiosos. Estamos en contra del posmodernismo filosófico. Estamos en contra del feminismo. Estamos en contra del animalismo y del antiespecismo. Estamos en contra del indigenismo separatista y del etnicismo. Estamos en contra, o somos muy críticos, con el ecologismo también. Sobre todo el ecologismo de tinte ONG subvencionada por el Estado o fomentado desde Wall Street o desde Silicon Valley. Estamos en contra del veganismo militante e impositivo. No estamos en contra de que una persona sea vegana o vegetariana, pero estamos en contra de que eso se imponga a nivel político. Estamos en contra de la ideología de género y estamos en contra del progresismo como ideología, que no del progreso. Nos oponemos a la distinción izquierda-derecha porque la consideramos una dicotomía burguesa que no puede ni pretende superar el capitalismo. Pues tal dualidad, izquierda-derecha, no existe, ni ha existido, ni puede existir fuera de él, del capitalismo. Por lo que abogamos por una distinción proletaria que sí puede hacerlo, capitalismo-comunismo, y por mi parte creo que sería bueno conectarlo también con la defensa de la soberanía nacional frente al cosmopolitismo globalista. Y sin negar con ello que dentro del orden burgués, la doctrina comunista socialista que nos define e identifica constituye una izquierda definida. Estamos en contra de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Estamos en contra de la OTAN y estamos en contra de la Unión Europea. Abogamos por dar un carácter socialista proletario, hasta ahora inexistente por marcadamente capitalista, a las organizaciones de integración regional suramericanas, iberoamericanas e iberófonas, para transformarlas, refundirlas o incluso generar otras nuevas. En este sentido, si una cosa que existe funciona, estamos a favor de utilizarla. Y si no funciona, pues no. Si alguien quiere comentar algo al respecto, vamos a ver. Sí, Javier, vamos a poner el sonido. Sí, una cuestión que me parece sería interesante un poco profundizar es esta dicotomía que hoy se viene planteando entre globalismo y soberanismo. Yo creo que tiene también ciertas deficiencias, al igual que la distinción izquierda y derecha, así en abstracto, ¿no? Sobre todo. ¿En qué sentido lo digo? Vos bien sabés que hace un tiempito Daniel López Rodríguez justamente hizo una exposición sobre esta cuestión del globalismo y dio cuenta justamente que muchos de estos proyectos globalistas, en realidad, que generalmente vienen del mundo anglosajón, son proyectos que a la hora de su realización, vamos a plantearlo así, una acción política tiene intenciones, pero también luego hay que ver cómo justamente se plasman esas intenciones. Y yo creo que en realidad ese proyecto globalista, que es en realidad un proyecto pseudo-universalista de raíz kantiana, que proviene justamente del mundo anglosajón, ha fracasado en el intento. Porque hoy lo que justamente está primando, y que estamos viendo todos justamente a través de la guerra a Ucrania, es la dialéctica de clase, Estados-imperio, y hay
una globalización positiva realmente existente, en la cual yo creo que el eje o el plano principal es justamente la disputa entre China y Estados Unidos, aunque obviamente hay un sistema de alianzas que de un lado y el otro se va forjando para plasmar su hegemonía uno u otro. Nosotros vamos a terciar justamente en esa dialéctica, y yo creo que el soberanismo y no la soberanía no es más que también una disidencia controlada. ¿Por qué? Porque ¿a qué aspira? Sobre todo desde una raíz populista, que puede ser de izquierda o de derecha. Básicamente a la preservación de ciertos estados-nación tal como existen, y no justamente, y esto creo que se contradice con el proyecto que nosotros tenemos, hacia una confluencia de estados-nación en experiencias supranacionales y de escala civilizatoria. Entonces, yo en ese caso veo mucho soberanismo o gente que se autopercibe soberanista en contra del globalismo, que en realidad crea un fantasma de globalismo, porque lo que hay son justamente planes y proyectos de distintas potencias en disputa hoy en día, en las cuales nosotros tenemos que terciar, y quedándonos recostados en un nacionalismo defensivo, no creo que tengamos futuro, porque el mundo se va a mover y la geopolítica se va a mover. Entonces quería plantear también esto, porque yo veo que hay como una suerte de oposición de dos dicotomías, izquierda y derecha, que supuestamente ya no existen, y la real sería soberanismo versus globalismo. Yo creo que las dos son erradas. Básicamente quería plantear eso. Bien, gracias, Javier. No, simplemente lo que quería comentar es que para nosotros la oposición es capitalismo-socialismo, capitalismo-comunismo, y yo diría que incluso a otro nivel, iberofonía versus globalización anglocapitalista. Y entonces ahí la defensa de la soberanía nacional sí puede entrar, sí tiene que entrar. Tienen la palabra, porque la han pedido, desde México, después Jimena de Costa Rica y Lorenzo. Sí, solo un apunte muy, muy breve en cuanto al indigenismo. Bueno, también en México, pues el indigenismo tiene muchísima pregnancia. Creemos que pues, muchos partidos políticos históricamente han abusado de esa ideología para beneficiarse políticamente. Y al igual que comentaba el camarada Miguel Ángel, pues son los que menos realmente se preocupan por el indígena, ¿no? Y se tiene esta visión del indígena romantizada, ¿no? Del indígena precolombino, y bueno, pues hasta en algunos momentos pues se ha hablado de retomar toda esa cosmovisión, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso en términos políticos pues no tiene ninguna base, ¿no? Y por otro lado, pues solo un pequeño ejemplo, ¿no? de lo que fue el proceso, ¿no? De aculturación y pues sí, ¿no? Pues básicamente, pues integrar, ¿no? Las culturas prehispánicas o precolombinas al mundo que ya en 1492 pues empezaba a globalizarse gracias a la imprenta, a la palabra escrita. Pues tenemos un ejemplo muy concreto de que la gramática del náhuatl se escribió 50 años antes de la gramática del inglés. Entonces, pues bueno, eso es un claro ejemplo de que pues aquí se producía mucho conocimiento que permitió justamente a todo el mundo conocer las lenguas náhuatl, maya, mixteca, otomí, etcétera, que bueno, desafortunadamente se están perdiendo mucho en México, pero hay que ver, ¿no? que hubo un gran intento por estudiarlas primero, que la gente las conociera, que llegara ese conocimiento a Europa, a todo el mundo, a través de las gramáticas. Y bueno, es un pequeño ejemplo de eso, ¿no? De la obra de España, de la obra intelectual gigantesca que fue el proceso de aculturación en México y, claro, en otras naciones igual. Gracias. Lo que yo quería apuntar brevemente es que para todos los, bueno, para
todos los que están viendo esto, es que el padre del nacionalismo mexicano no fue un mexicano, fue el embajador plenipotenciario Joel Robert Poinsett. Entonces, todo aquello que conocen como el concepto de pueblos originarios y toda esta idea, lo que están haciendo es abonar a la causa fragmentaria del imperialismo gringo. Y incluso como dato cultural, la flor de Nochebuena, endémica aquí en México, hasta le pusieron el nombre de Poinsettia. Eso es escupirte en la cara. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta estos detalles de los que se hablan y de los que vamos a hablar. Vamos a develar muchas cosas. Gracias. Gracias, Carlos y Rogelio. Jimena. Yo muy rápidamente, con el tema específicamente del feminismo, me parece que es importante desde nuestras plataformas reconocer primero la base absoluta y completa liberal del feminismo y cómo hay que arrancarle absolutamente al feminismo esta noción de que feminismo igual movimiento de mujeres. En realidad el movimiento de mujeres no se limita al feminismo y no tiene por qué hacerlo. El feminismo lo que hace es limitar el accionar político de las mujeres encajándolo en una, valga la redundancia, una caja donde pues lo único para lo que sirven estas mujeres como músculo político de los mismos, la misma burguesía, ¿verdad? De nuevo, la pata izquierda del imperialismo yanqui. Entonces, en ese sentido, es importante sacar a la mujer de esta caja en la que el feminismo y el liberalismo la han metido dentro del capitalismo y precisamente enaltecerla como figura que debería de tener en su capacidad revolucionaria, hombro con los compañeros de clase, que si no, no se construye absolutamente nada. Pues totalmente a favor de lo dicho por Jimena. Lorenzo, comentario breve, por favor. Sí, va a ser muy breve. Es sobre el tema de la UE, de la OTAN y de la OEA. A ver, que no sé, sabéis todos que yo he vivido en Corea Socialista durante 3 meses, ¿no? Y he estado estudiando la Ley Ayuche durante un montón de tiempo. Tiene 3 principios la Ley Ayuche. Uno de ellos es el principio de Cha Chu-sung, que es independencia soberana. Sin este principio, un país no puede ser socialista. Y España, que está tanto en la OTAN, la cual le quita la soberanía militar, y en el caso de la Unión Europea le quita la soberanía tanto económica como de acción en cuanto a política exterior e interior, en estos con España perteneciendo a estas dos organizaciones, España no puede ser socialista. Ni de broma, siendo depredada, no puede ser socialista. En el caso de la OEA, lo desconozco, porque es una organización que yo desconozco, la verdad. Pero me parece, no lo sé, que alguien me lo corrija si lo digo mal. Me parece una suerte de Unión Europea, pero a la americana. No lo sé, por eso están mirando miembros y ahí entre ellos está Cuba. No sé cómo andará allí la cosa, la verdad. Pero yo simplemente lo digo, España siendo depredada por los países del norte de Europa, siendo depredada para lo que quiere la OTAN, por el momento España no puede ser un país socialista. Bien, vamos a seguir con el decálogo. Voy a tratar de leerlo de una manera más dinámica. Vamos con el punto 5. Queremos abolir el conflicto capital-trabajo y legalizar la extracción capitalista de plusvalor y que éste quede bajo control obrero y del Estado proletario. Esto en las primeras fases de la construcción del socialismo. La dictadura revolucionaria del proletariado que se opone a la dictadura de la burguesía, es decir, no es una oposición democracia-dictadura, es oposición de una dictadura de clase burguesa frente a otra dictadura de clase, la proletaria, sea esta en regímenes autoritarios, fascistas o en democracias liberales burguesas muy avanzadas, puede desarrollarse en multitud de modelos políticos y cada país iberófono tendrá que desarrollar el suyo. Pero todos ellos han de ser republicanos, centralizados, indivisibles y patriotas. El marxismo, como dijo el filósofo comunista Domenico Losurdo, solo ha triunfado allá donde se ha hecho claramente nacional. La lucha por la reivindicación de los padres de cada una de nuestras patrias, de su historia, así como la doble lucha contra las dos grandes leyendas negras de nuestro tiempo y que frenan la construcción de nuestro pariberismo socialista, bueno, frenan entre comillas, porque yo creo que esto en un poco tiempo cogerá velocidad de crucero y el efecto bola de nieve se dará, que son la leyenda negra hispanófoba, popular pero rebatida por la historiografía, y la leyenda negra anticomunista, también popular pero no rebatida por la historiografía,
constituyen una única lucha ideológica. Si me permiten el resto de camaradas, voy a leer el resto de puntos de una manera rápida porque es porque son más cortos. Y luego, si quieren, comentamos cuando lleguemos al final. Punto número 6 de nuestro decálogo. Las vanguardias nacionales solo lo serán mediante la unificación doctrinal y la acción nacional, así como por la influencia recíproca entre todas ellas. Cada vanguardia nacional debe estar donde estén los trabajadores, en los centros de trabajo, en el campo, en las luchas por la mejora de las condiciones laborales y de vida, por el aumento de salarios, contra la explotación laboral, en las huelgas, en los sindicatos mayoritarios, en los centros de enseñanza media y de formación profesional, en las universidades para hacerlas verdaderamente universales y sin restricción de clase y de renta, en las luchas de los mejores movimientos sociales contra los desahucios, por la reforma agraria, contra la alienación cultural de las masas a través de los medios de comunicación y del sistema educativo, contra los restos que quedan de la esclavitud, entre ellas la esclavitud del salario, contra la opresión de mujeres, hombres, ancianos y niños, por la implantación de un sistema público de pensiones acorde a una sociedad plenamente socialista. Como comunistas queremos abolir la clase burguesa y proletaria y avanzar a un modo de producción comunista postcapitalista, es decir, insisto, no somos anticapitalistas, somos postcapitalistas, en el que la ley del valor trabajo se transforme en otra acorde a este nuevo modo de producción y las naciones políticas iberófonas unificadas, como partes formales de una totalidad superior, contribuyan al establecimiento de una sociedad universal que jamás pueda retornar a modos de producción anteriores. Punto número 7. Defenderemos la idiosincrasia cultural de cada una de nuestras naciones políticas, sus lenguas, sus tradiciones y costumbres, pero no toleraremos jamás que esta idiosincrasia cultural sea utilizada para dividir nuestras patrias, nuestra clase obrera y nuestra civilización. Toda unidad, por el mero hecho de serlo, es ya diversa, y reivindicar la diversidad per se es innecesario, reiterativo y redundante. Seremos feroces enemigos de cualquier reivindicación culturalista. El mito de la cultura, la sustancialización de toda idea de cultura como luz que guía a los pueblos, como versión secularizada del mito de la gracia cristiana y que es la antesala de ideologías como el fascismo, pero también del separatismo étnico-cultural. Estaremos en contra de todo ello contra nuestras naciones políticas, pues dicho culturalismo atenta contra nuestra cultura iberófona. La comprensión mutua entre el español y el portugués es lo que permitiría entenderse a un catalán con un guaraní, a un vasco con un aymara, a un gallego con un yanomami, a un quechua con un bacongo, a un afrodescendiente venezolano con un rifeño o transfretano, a un hablante de tagalog con un managüense y a un santotomense con un brasilero. Ahí reside la fuerza cultural de la iberofonía y, por ello, la necesidad de un paniberismo socialista. Punto número 8. Lucharemos por erradicar la socialdemocracia, el reformismo y el progresismo del seno del movimiento obrero de cada una de nuestras naciones políticas. Estamos en contra de la unidad de la izquierda, no solo porque rechazamos formar parte del ala izquierda de la burguesía, sino porque dicha unidad es imposible. Hay muchas izquierdas definidas en la historia que se han sucedido como generaciones: jacobinos, liberales, anarquistas, socialdemócratas, comunistas, bolcheviques y maoístas. Y todas ellas chocan con la derecha y entre sí, pues tienen proyectos incompatibles. La llamada a la unidad de la izquierda solo beneficia al ala izquierda de la dictadura de la burguesía, que no es otra cosa que la socialdemocracia degenerada, desmarxistizada, posmoderna, cosmopolita, liberal y progresista que saca rédito electoral de engañar a la clase obrera mientras sigue la agenda del capital. Asimismo, nos oponemos frontalmente a la hegemonía de las degeneraciones de todas las izquierdas indefinidas que han dado en conformar de todas las izquierdas definidas que han dado en conformar lo que hoy denominamos izquierda indefinida o izquierdismo, sin un proyecto político claro respecto del Estado y solo defendiendo cuestiones socioculturales, y que es hoy el cajón desastre dominante donde confluyen ONGs, feminismos, ecologismos, ambientalismos, veganismos, LGBTQA+ismos, separatismos, indigenismos e indianismos, poscolonialismos y decolonialismos, etc. Por tanto, nuestras vanguardias se definen principalmente, aunque no solo, contra la izquierda indefinida. Las reivindicaciones sociales concretas más racionales de la izquierda indefinida ya están incluidas en nuestras vanguardias y en nuestro movimiento. Quedan dos puntos. Punto número 9. No somos decrecimentistas, ni nostálgicos de la barbarie, ni de modos de producción precapitalistas. Tampoco somos ambientalistas, calentólogos ni magufos pseudocientíficos. Abogamos por el pleno desarrollo de las fuerzas productivas en beneficio de los trabajadores, con el fin de que estos dejen de ser proletariado y asalariados en sentido capitalista y por el fin de la burguesía.
apostamos por el máximo nivel de desarrollo científico y tecnológico, por la soberanía e independencia tecnocientífica de nuestras naciones políticas, al servicio del progreso de nuestras sociedades políticas, de nuestra civilización iberófona y de la universalidad, y no al servicio del capital y de intereses particularistas. Defendemos el uso de las ciencias y de las tecnologías para la mejora de la vida humana, para su expansión y perfeccionamiento, sin caer, importante esto, sin caer en el transhumanismo liberal hegemónico ni en el fundamentalismo tecnológico y científico. Y punto 10 y último de nuestro decálogo, queremos erradicar el crimen organizado, la trata de personas, drogas y armas. Lucharemos por implantar la seguridad interna en nuestras calles y barrios, porque nadie pueda ser asaltado, robado, violado, secuestrado o asesinado impunemente en nuestras ciudades y pueblos. Aplicaremos la máxima contundencia en penas contra el crimen contra el crimen horrendo. Observaremos, no obstante, el atender caso por caso, pues los antecedentes penales podrían deberse a acciones de cáliz político, pues no es lo mismo tener dichos antecedentes por un piquete en una huelga o por la toma de una fábrica que tenerlos por haber participado en repudiables acciones terroristas, tiros en la nuca, coches bomba, explosivos en edificios, agresiones físicas o amenazas, delitos de odio, etc. Atenderemos a los casos del llamado ejército de reserva, es decir, los parados. En lo que respecta a la seguridad de nuestras fronteras, abogaremos por facilitar el proceso de regularización para la migración iberófona de manera racional, ordenada y restringiendo a personas con antecedentes penales a fin de ampliar y dar continuidad a la tradición de acogida mutua, entre nuestras naciones en momentos difíciles, como México o Argentina acogió a españoles exiliados por la dictadura franquista, o como Cuba, Venezuela o España a partir de la muerte de Franco, o México acogieron a chilenos exiliados de la dictadura de Pinochet, así como para fortalecer la enorme e irreversible riqueza de la simbiosis ininterrumpida desde hace siglos hasta la actualidad entre las naciones iberófonas de ambos hemisferios, ha otorgado e inspirado a la totalidad de nuestra cultura, desde los grandes literatos y poetas hasta la gastronomía y músicas actuales, que, aun las críticas que puedan recibir, es innegable que dan la vuelta al mundo, escapando de la periferia por, precisamente, recibir el impulso de una base internacional de cientos de millones de personas. Pequeña aclaración que hago yo por mi parte. No queremos llenar, por ejemplo, España de latinoamericanos como nos han acusado. Queremos regularizar la inmigración y que mediante un desarrollo industrial ordenado, socialista de nuestras naciones, lleguen las mejores personas a nuestros territorios. Y lo mismo vale para españoles que vayan a Argentina, a Costa Rica, a México, a Venezuela o a Chile. Continúo con el punto 10. Fomentaremos la natalidad mediante las ayudas a las familias numerosas, a los padres primerizos y a las madres para que puedan trabajar o estudiar sin menoscabo de su vida como madres. Defenderemos tener ejércitos revolucionarios, populares y patriotas, integrados por obreros y al servicio de la clase obrera y de la patria. La independencia económica y la soberanía política socialistas dependen de una estrategia e inteligencia militar consecuente con el panorama geoestratégico mundial, en pos de mantener la soberanía sobre nuestros territorios y la integridad de los mismos. Somos pacifistas, pero lo somos nominalmente, para evitar la destrucción de nuestras patrias. La diplomacia realista no es incompatible con la soberanía militar efectiva como horizonte preventivo ante nuestros enemigos. Y bien, ya he terminado de leer lo que es el decálogo. Así que ahora, si acaso alguien quiere comentar algo, porque luego vamos a pasar brevemente al punto que tiene que ver con la reglamentación de cómo se unen las vanguardias a nuestro proyecto. E insisto, si no se acepta hasta el decálogo al 100%, no estás en vanguardia, no estás en las vanguardias y ni puedes organizar una vanguardia. Ahora, si alguien quiere comentar, Javier creo que quiere comentar algo. Sí, una pequeña mención a un punto que pasó, que en todo caso un matiz. Se habló ahí de reforma agraria. A ver, yo creo que cuando se habla de reforma agraria, muchas veces no queda claro qué se quiere decir con eso. Por lo menos en el caso de la Argentina, nosotros que venimos llevando a cabo una orientación, por lo menos en el plano económico, consideramos que hay que ser cuidadoso con ese término. ¿Por qué? Porque muchas veces se sobreentiende por reforma agraria una fragmentación de la propiedad a la ya existente. Nosotros, en todo caso, lo que entendemos que debe hacerse, por lo menos en la zona núcleo de la Pampa Argentina, no es una reforma agraria para crear pequeños propietarios, sino por el contrario, suprimir la propiedad terrateniente para una explotación colectiva deseada.
en base a la tecnología que ya tiene hoy desarrollada el capitalismo agrario argentino, que hoy la hacen los pools de soja, justamente, en el caso puntual de la soja, no estoy hablando. Así que en ese caso quería plantear un matiz porque me parece importante, porque esto tiene que ver con una cuestión de adaptación programática. Y acá nos apoyamos justamente en los estudios que han desarrollado muchos marxistas argentinos en torno a la cuestión agraria, que es muy sensible justamente y es el corazón, digamos, de la problemática económica nacional. Porque también esto va entroncado también con el carácter que querramos darle a nuestra industrialización. Yo creo que el tema de la industrialización, que muchas veces se pregona, no es un problema de industrialización sí o no, sino el carácter, el contenido que tenga esa industrialización. Y como justamente nosotros somos postcapitalistas o aspiramos a eso, la escala productiva es importantísima. La defensa de pequeños capitales, sea agrarios o industriales, va a ser contraproducente a futuro en cualquier proyecto político que aspire a superar el capitalismo. Eso quería dejarlo en claro. Pues bien, insisto, hay que aceptar estos 10 puntos para no solo estar dentro de una vanguardia, sino para formar una vanguardia en países donde todavía no hay vanguardias. Luego, cada vanguardia a nivel nacional, a partir de este decálogo básico, podrá desarrollar sus líneas políticas independientes en su país. E insisto, ninguna vanguardia le tiene que decir internamente a otra vanguardia lo que tiene que hacer a nivel nacional. Somos independientes y no vamos a cometer los errores de la Comintern de tratar de interpretar al resto de países como si fuesen un calco y una copia de Rusia. Eso no lo vamos a hacer. Respetamos la soberanía. Jimena. A mí me gustaría agregar, no me acuerdo cuál era el punto que se denunciaba a diferentes instancias internacionales prestamistas, primordialmente, como creo que habría que mencionar y profundizar sobre el papel que tiene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y me gustaría aprovechar este momento para denunciarlos, que desde los 80s nos llevan metidos en un círculo vicioso donde nos exigen medidas de austeridad que lo que están haciendo es destrozar nuestros estados de bienestar, precisamente bajo las condiciones de que si no, no nos prestan más. Entonces, de nuevo aprovecho este espacio para denunciar, y que creo que tiene que quedar más claro en el decálogo, al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como entidades prestamistas, pero al servicio del imperio. Me parece un punto importante y podrá ser incluido, por supuesto. Carlos. Sí, comentar algo breve del punto 10. Bueno, a nuestros críticos que vayan a mencionar algo sobre el decálogo, adelante, eso está bien, pero se les pide un mínimo de seriedad, porque yo ya estoy viendo que se vienen los ataques diciendo que somos xenófobos, pero hay que leer bien lo que dice ahí. Nosotros lo que defendemos es racionalmente poder hacer procesos de legalización de aquellos inmigrantes que sean ilegales y también realizar un filtro racional de aquellos que entran a nuestras naciones, teniendo criterio si ellos tienen, por ejemplo, algún tipo de antecedente en su país. Acá en Chile, bueno, eso es por una parte, pero por ejemplo acá en Chile estamos sufriendo una masiva cantidad, digamos, de haitianos que llegaron a nuestro país. Repito, nada contra los haitianos, no tiene ese sentido, sino que lo que ocurre es que nos perjudica como nación, porque nosotros tenemos un déficit habitacional, tenemos problemas de salud, tenemos problemas X de nuestra nación. Entonces, primero son los ciudadanos chilenos, y luego quien quisiera tener alguna oportunidad acá a través de estos criterios. No por los errores que haya cometido en Haití, Francia, Estados Unidos, en su depredación, tenemos que nosotros soportar esa carga acá en nuestro país y ellos salen beneficiados, los imperialistas depredadores, y nosotros tenemos que cargar con esto, y es algo que no se puede tolerar. Entonces quería mencionar ese punto. Bien, Lorenzo, muy breve, y pasamos a la cuestión del reglamento, donde vamos a hablar solo de un punto específico para no abrumar. Lorenzo. Vale, a ver, simplemente es por aclaración del término dictadura de la burguesía. Aquí yo creo que nos referimos tanto a la democracia liberal como a los regímenes fascistas. Porque, a ver, democracia liberal simplemente es un sistema de gestionar
lo que tiene una burguesía en un país determinado, como pasa aquí en España. Aquí en España gobierna PSOE, gobierna PP y nos da lo mismo a la clase obrera. ¿Por qué? Porque siempre o uno u otro nos va a reprimir de una manera o de otra, da lo mismo. En un sistema fascista, pues tres cuartos de lo mismo. Porque aquí con Francisco Franco Bahamonde pasaba lo mismo, pero con otro cáliz, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Vanguardia Española abogamos porque en las próximas elecciones, y esto es importante para los españoles que estéis conectados, por la abstención en las próximas elecciones de 2023, tanto autonómicas, locales, como generales. No debemos participar en el circo de las elecciones. Punto importante. Y eso es lo que quería decir un poco. Bueno, por lo menos Vanguardia Española para estos comicios defiende la abstención. Veremos en el futuro, pues, qué hacemos. Exacto. Decir una cosa que comenta la gente en el chat. Estos puntos son básicos. Podrán ampliarse en algún momento con algunas cuestiones, como ha mencionado Jimena. Y de todas maneras, que nos puedan acusar de racistas, cosas que no somos, porque somos antirracistas, está en el punto, o lo contrario, de ser cosmopolistas, de refugees welcome, pues tampoco puede ser. Nosotros defendemos una inmigración ordenada, racionalmente estructurada y que no tenga en cuenta a la gente que tiene antecedentes penales. Creo que México quería agregar algo, pero les pido mucha brevedad porque tenemos que pasar al tema del reglamento, porque es importante una vez que hemos explicado el decálogo. No, pasemos al reglamento. Pasemos al reglamento. Pasamos al reglamento. Gracias. Pasamos al reglamento porque no me voy a enrollar mucho con él, evidentemente, pero sí quiero explicar un punto en concreto del reglamento. Bien. El reglamento es un reglamento que también hemos elaborado entre todas las vanguardias, consensuado, donde se explica los órganos que tienen las vanguardias a nivel internacional, un comité ejecutivo, secretarías de organización internacional, la composición que tienen, el secretariado político, el de relaciones internacionales, el de comunicación, el de finanzas, etc. Bien, también tenemos un procedimiento de resolución de conflictos por qué ocurriría si en una vanguardia hay una escisión o protoescisión y cómo reconoceríamos a una de las facciones en disputa porque solo vamos a reconocer una organización por país. Y, por tanto, es la organización internacional la que reconoce las vanguardias. En este sentido, nos parecemos más, si se me permite el símil, a la Iglesia Católica y su principio de subsidiariedad que a otra cosa. Porque, por ejemplo, si la Iglesia Católica pues hay una escisión y ocurre, como ocurrió en España, el Palmar de Troya, pues la Iglesia Roma no reconoce al Palmar de Troya, sino que reconoce a la Conferencia Episcopal Española, para que nos entendamos. Respecto al reglamento, sí quiero centrarme en un único punto, que es por el que más pregunta gente, sobre todo de otros países donde todavía no hay vanguardias, o que hay protovanguardias, como Uruguay, como Bolivia, como Ecuador, como Colombia, como Panamá, como Cuba, como Estados Unidos, como Portugal, etc. La solicitud de adhesión de nuevas vanguardias. ¿Cómo se realiza? Bien. Lo explicamos. Por cierto, tiene que haber una base más o menos organizativa para poder incluir a una vanguardia nueva. El mínimo de personas que debería tener una vanguardia de un país que no tiene vanguardia para poder organizarse, insisto, esto es un proyecto a largo plazo, tendría que ser de un mínimo de 5 personas. Es cierto, Javi Marenas, ni cismáticos ni herejes. Aquí no, en las vanguardias no va a haber ni cismáticos ni herejes. Pero bien, ¿cómo a partir de 5 personas se puede una vanguardia de un país donde no hay vanguardia solicitar su adhesión y cómo la reconoceríamos? El artículo 24 del decálogo dice lo siguiente. La incorporación de una nueva vanguardia será de la siguiente manera. El solicitante será la organización nacional que requiera la incorporación a la Organización Internacional de las Vanguardias Iberófonas para ser una nueva vanguardia nacional. Esto se realizará mediante un instrumento escrito o virtual por escrito también, dispuesto a la Organización Internacional mediante el Secretariado de Relaciones Internacionales. Dicho instrumento será la solicitud. En el artículo 25 se definen los requisitos de adhesión, que son los siguientes. La organización deberá cumplir para incorporarse los siguientes requisitos. 1.
ser originaria de un país o nación reconocida como parte de la iberofonía, que son 33 naciones que hablan español y portugués en los 5 continentes. 2. Aceptar en completo, al completo, el decálogo político de las vanguardias iberófonas socialistas que ya hemos tratado antes. 3. Ser avalada por la Secretaría de Relaciones Internacionales. 4. Entregar a la Secretaría de Relaciones Internacionales una lista de los integrantes de la organización, sin datos identificatorios específicos, para respetar la privacidad de la gente. 5. Entregar también un informe sobre el origen nacional de la organización solicitante. 6. Mostrar algún tipo de actividad o actividades, que pueden ser una página web, redes sociales y o actividad social y política. Sería preferente tener algún tipo de red social o de página web. Insisto, repito, página web, redes sociales, actividad social y política. Que se demuestre una actividad social y política que hagan. O también, y/o trabajos teóricos en donde apliquen o desarrollen algún punto del decálogo. Antedicho. 7. No se debe pertenecer a ninguna organización internacional o regional que tenga caracteres políticos e ideológicos y en caso de haberlo pertenecido, previamente debe existir una renuncia clara a la misma. Esto que quede meridianamente claro. En caso de pertenecer a casas de la amistad con los países socialistas actualmente existentes o redes de solidaridad con los pueblos en lucha, es decir, nos referimos a casas de amistad con países socialistas tipo China, Corea del Norte, Laos, Vietnam o Cuba, o con pueblos en lucha, es decir, países donde se desarrolle una lucha de liberación nacional o colonial, como puede ser la Siria de Bashar al-Assad, por ejemplo, o puede ser algún país donde haya algún tipo de movimiento de liberación nacional importante, no separatista. Es decir, nosotros sí reclamamos tener buenas relaciones con gente que apoya la causa siria, no la causa kurda. En ese caso, se debe notificar fehacientemente dicha adhesión o participación a la Secretaría de Relaciones Internacionales. Artículo 26. En caso de que una organización solicitante no cumpla única y exclusivamente con el inciso 1 del artículo 25, es decir, ser originaria de un país o nación reconocida como parte de la iberofonía, es decir, ser de un país o nación por fuera de la iberofonía, será responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Internacionales determinar en qué marco se encuadra su situación. Esto lo digo por el caso de Estados Unidos, que lo ha preguntado mucha gente, o de otros países. De otros países con los que hemos encontrado gente que de la iberofonía que ha mostrado simpatía por nuestro proyecto. Y puedo anunciar públicamente que en ese caso tenemos en Italia a Diego Fusaro, que ha expresado solidaridad y simpatía por el proyecto iberófono. Importante filósofo hegeliano marxista. Y con lo cual, por cierto, yo tengo una muy buena relación personal. 1. Si la situación responde a un grupo de iberoparlantes nacionales de un país por fuera de la iberofonía, producto de la descendencia de segunda o tercera generación de una ola inmigraria, estos pueden solicitar su adhesión plena siempre y cuando se pueda certificar que su dirección política responde íntegramente a esta realidad. Este es el caso de Estados Unidos. Si en cambio se tratase de un grupo originario de esa nación por fuera de la iberofonía, podrá solicitar su adhesión solamente como miembro observador a la organización internacional. Este puede ser, por ejemplo, el caso de Italia. Es decir, que solo tienen voz y voto las organizaciones vanguardias de naciones iberófonas, pero por internacionalismo proletario pueden ser miembros observadores vanguardias de países no iberófonos. Incluso de América. Pensemos en el caso de Guyana, de Surinam, de Belice, de Jamaica, de Canadá, etc. Ese caso se puede dar. 3. Los miembros observadores tendrán derecho a voz, pero no tendrán derecho a voto en ninguna de las instancias organizativas internacionales, ni sus militantes podrán asumir responsabilidad orgánica alguna en dichas estructuras. Artículo 27. En el caso de que el solicitante no cumpla con todos los requisitos y criterios del artículo 25 de este reglamento, la Secretaría de Relaciones Internacionales tendrá la función de acompañar y asesorar al grupo, persona o personas solicitantes para ayudarla en su proceso de constitución, como tal ya se ha explicado en los principios doctrinales de las vanguardias iberófonas, ayudando a la confección de su informe o al desarrollo de su estructura, tomándose el tiempo que se considere necesario para acompañar ese proceso. Es decir, que si hay una protovanguardia en un país iberófono y todavía no cumple los requisitos, pero se ve potencial en el mismo, nosotros ayudaremos a que esa vanguardia cumpla los requisitos porque veamos potencial de unión a nosotros. Es el caso, por ejemplo, de lo que pueda ocurrir con Uruguay o lo que pueda ocurrir con
Panamá o lo que pueda ocurrir con Colombia o Ecuador, etcétera. Artículo 28. En el caso de que cumplan todos los requisitos y criterios del artículo 25, una vez culminado el proceso especificado en el artículo 27 de este reglamento, la Secretaría de Relaciones Internacionales elevará por unanimidad al Comité Ejecutivo su solicitud para su tratamiento y aprobación o rechazo. Artículo 29. Junto a la solicitud, la Secretaría de Relaciones Internacionales tendrá el deber de elevar un informe por escrito con todo lo actuado e investigado sobre la persona, personas u organización solicitante. Quiero que veáis que esto es un proceso muy serio, que nosotros estamos constituyendo una organización internacional muy seria y que el proyecto es de largo recorrido y de largo alcance. Por eso nos hemos tomado nuestro tiempo para poder presentarlo. Junto a la solicitud, artículo 29, la Secretaría de Relaciones Internacionales tendrá el deber de elevar un informe por escrito con todo lo actuado e investigado sobre la persona, personas o organización solicitante. Y luego ya, en el resto de artículos, para no enrollarme, se expresan en el artículo 30, 31, 32 y 33 el procedimiento de ceremonia, vamos a llamarlo así, de adhesión, que será la presentación dentro de las secretarías y del etcétera, de la organización que se quiera adherir. Y bien, pues esto es todo. No sé si alguien quiere comentar algo y pasamos a leer preguntas, que hay algunas pendientes, muchísimas, pero por tiempo solo vamos a leer unas tres. No sé si alguien de los compañeros de las vanguardias quiere comentar algo de lo que acabo de leer, que es el reglamento. No, bien, pues entonces lo que vamos a hacer sí, quiero comentar que Vanguardia Colombiana se está formando ya. Hay una protovanguardia colombiana y tendremos que ver el proceso por el cual se adhiere. Sí, Jimena, creo que quería decir algo también. No, en esa misma línea, invitar a todos los compañeros centroamericanos que pues estamos desde Costa Rica también colaborando con salvadoreños, panameños. Entonces, si alguno también tiene algún interés, puede hablarnos, incluso si no tienen los 5 miembros necesarios, pueden hablarnos en nuestras redes sociales. Ahorita somos Juventud Herrera en este momento, pero vamos, estamos cambiando redes sociales para que estén atentos. Y si no, también puede ser a mi red social, que Instagram es madrigal.amador. Entonces, estamos a su servicio. Santiago está muteado. Ay, perdón, lo siento, estoy aquí hablando solo como un loco. Quería decir que, sin más dilación, hay muchas preguntas. He recogido 22 preguntas en total de la gente, pero por tema de tiempo, porque aquí en España pues queda una hora para la noche y Alicia va a necesitar dormir y espero que no me pegue. Así que vamos a leer tres preguntas. Voy a leer tres preguntas que me parecen importantes. Aunque sean algunas, pues un poco locales. Dan V pregunta, ¿cómo entrar en contacto con Vanguardia Mexicana y qué acciones se pueden hacer para apoyar su formación desde Nuevo León? Gracias. Pues bueno, ahí compartimos la red social de Twitter, que es la única que tenemos por el momento, y en el correo también nos pueden escribir para estar en contacto y pues empezar a hablar cómo podemos, se pueden unir más miembros y colaborar. No sé si Santiago puedas poner de nuevo el correo y la cuenta de Twitter. Bien, vamos a ver que lo encuentre. Un segundo. El correo era este, vanguardiamexicana@protonmail.com. Lo pongo aquí. Vamos a ver. Correcto. También pedimos aquí un poco está. De paciencia. Sí, es ese. También pedimos un poco de paciencia. Tenemos ya una cantidad considerable de solicitudes. Y pues como mencioné, pues somos apenas pocas personas y estamos... para nosotros es muy importante llevar a cabo el proceso de afiliación de manera ordenada.
porque pues así debe ser. Nuestra organización, según el marxismo-leninismo, y debemos de tener un proceso ordenado de afiliación, por lo que pues pedimos a todos los interesados un poco de paciencia en estas semanas para que puedan integrarse. Y aquí también pongo, porque lo has pedido también, el Twitter de Vanguardia Mexicana, que es @vanguardia-mex-. Sí, es por ahí, nos pueden mandar un mensaje directo, un correo de contacto, y por ahí con mucho gusto también les estaremos respondiendo y contactando. Bien, segunda pregunta. Andrés, esta me parece interesante. ¿Se están formando vanguardias iberófonas en la lusofonía? ¿Cómo piensan promover sus ideas a los lusófonos, considerando que todavía muchos de ellos aún se sienten ajenos a los hispanohablantes? Bien, vamos a ver. La web está en español y en portugués. Evidentemente, todavía de las 6 organizaciones, ninguna es de un país lusoparlante. Pero potencialmente está pensado el proyecto para que sea iberófono a escala universal y que cuente con los lusoparlantes, por supuesto. Ya nos han escrito personas de Portugal, de Brasil y de Angola interesados. De Angola también. Nuestro objetivo, insisto, es que haya una organización de vanguardia socialista iberófona por cada nación iberófona, incluidas las 7 lusoparlantes que hay en el planeta. Y, por supuesto, Brasil entra ahí. Y tampoco hace falta, como ha dicho gente por el chat, que en las vanguardias nos volvamos todos bilingües. Aquí hay gente que habla varios idiomas en este chat ahora mismo, pero no se trata de que todos aprendamos portugués, sino de fomentar la intercomprensión mutua a nivel lingüístico, cultural, político, sociológico, etcétera. Algo que ya en la práctica se da simplemente con la idiosincrasia cultural, sobre todo en América del Sur. Comentar que me dicen por aquí que todos los que estén interesados en la organización de la futura vanguardia colombiana, de momento, que contacten con Vanguardia Venezolana, con sus redes sociales y con su página web. Bien, y voy a leer la tercera pregunta. A ver si la encuentro. Marcos Esteban, desde Argentina, pregunta: ¿las vanguardias funcionarían como una confederación de facciones? Bien, yo en principio diría que no. No somos facciones, es decir, somos organizaciones independientes y soberanas, cada una de ellas, con sus propios planes y programas nacionales, pero que comparten un proyecto común, un decálogo común, una reglamentación común y una doctrina, el materialismo político, que está en construcción. Pero no somos facciones de una organización, somos una, digamos, como una unión de organizaciones en un proyecto civilizatorio común, pero todas son independientes. Es decir, insisto, nosotros no, en España no tenemos que decirle a Costa Rica lo que tiene que hacer, ni Costa Rica nos tiene que decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Cada uno entiende en su país lo que ha de hacer a nivel nacional, por supuesto. Cómo actuar a nivel nacional con su clase obrera, con sus campesinos, con sus trabajadores del campo y con las circunstancias nacionales que tengan. Pero nos reconocemos entre todos, nos apoyamos entre todos y trabajamos para ampliar estas organizaciones de las 6 actuales iniciales a que haya una 30 en el futuro. Ese no es el camino que vamos a emprender. Y es un camino que, insisto, es el más potente y el más ambicioso del espectro político ideológico actual en el mundo hispano y lusoparlante. ¿Por qué? No es porque lo diga yo, porque sea el más guay del mundo, como decimos en España, sino porque la única manera de dar carpetazo al modo de producción capitalista anglo-germánico protestante es a través de un gran proyecto geopolítico, que encima, lo digo también por los mexicanos y en parte también por el resto de América Central y de Sudamérica, porque solo desde el asalto geopolítico al eje anglosajón que está en Estados Unidos es como se puede acabar con esto. Y esto lo digo muchas veces. El gran enemigo del capitalismo anglosajón, hoy por hoy, por potencia, es China y en menor medida Rusia. Pero el gran enemigo potencial somos nosotros. Somos nosotros. Y de manera particular, México. Porque está demasiado cerca de ellos. Y hay mucho trabajador hispano en México que potencialmente puede apoyar nuestro proyecto y ya hay gente en Estados Unidos que quiere apoyar una vanguardia estadounidense. Cuidado con esto. Con lo cual, nosotros, el proyecto de las vanguardias iberófonas socialistas es, a la larga y potencialmente, el gran enemigo del hegemón
anglosajón capitalista, el gran enemigo. Y nadie más que nosotros es el gran enemigo. Así que aquellos que estén interesados en trabajar con nosotros y en ir a un camino de futuro en este siglo XXI y los que vienen, que solo puede ser glorioso y grandioso, que sea bienvenido, que acepte el decálogo, que acepte la doctrina, que respete la independencia de cada una de las organizaciones y que nos apoyemos a todos entre nosotros. Y por mi parte, no tengo nada más que decir. Sí voy a pedir que el resto de contertulios que me han acompañado pacientemente y generosamente en este día, tarde, noche, etcétera, pues digan lo que consideren oportuno para acabar el encuentro de hoy. Así que, por favor, tenéis libertad total para comentar lo que queráis. En el orden que queráis. Sí, bueno, aquí, Santiago, retomando un poco el hilo que comentas, sí, pues México tiene una importancia preponderante en la organización de la hidroponía. Es una responsabilidad muy grande y también por el hecho de nuestros, nuestros migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, que día con día trabajan durísimo, pues sí, para mantener muchas industrias de ese país que los necesita, ¿no? Y que bueno, desafortunadamente pues han tenido que emigrar por la falta de oportunidades, desarrollo, la violencia en nuestro país, y pues eso es una pena enorme, ¿no? Y bueno, también comentar que los mexicanos que están en Estados Unidos, pues van a ser también bienvenidos a nuestra vanguardia, porque pues son mexicanos, ¿no? Entonces, independientemente de si se forma una vanguardia en Estados Unidos, pues en México, en la vanguardia mexicana, son bienvenidos, y pues aquí lo esperamos también. Y pues nada, simplemente pues agradecer el espacio en tu canal, Santiago, a los demás contertulios. Este es un proyecto que, como dices, pues tiene una potencia gigante, ¿no? Estamos convencidos de eso, y pues a largo plazo también esto no se va a hacer en 2 días, en 1 año, 10 años, no sé, pero pues poco a poco ir caminando de manera firme y convencida de que, como había mencionado, pues 800 millones de personas no podemos ser pues nada, ¿no? Tenemos que contar en el mundo, y esta es la propuesta que hacemos para lograrlo. Sí, pues muchas gracias a los contertulios de las vanguardias iberófonas, perdón. Y pues les hablo a la gente, al pueblo. Sí hay de otra. El trabajo es duro, pues ya. De por sí trabajar en la fábrica, en la obra. Por cierto, feliz día de albañil a todos los hermanos trabajadores de la obra en todo el mundo hispano. Es el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Y pues invitarlos a construir esto, que a largo plazo es prácticamente lo que nosotros ponemos una semillita de esto que nos va a dar gloria, y la gloria es para toda la vida. Gracias. Muchas gracias, Carlos y Rogelio. Jimena había cogido el micrófono, la doy la palabra. Gracias. Bueno, yo compartir rápidamente que decía Trogo Pompeyo, digamos, de las poblaciones indígenas de la península, justamente, prefieren la guerra al descanso, y si no tienen enemigo exterior, lo buscan en casa. Probablemente algo de eso tenemos nosotros, ¿verdad? Puesto que tenemos que dejar de buscar a nuestro enemigo en casa, empezar a reconocer el enemigo que es y decirlo como es el imperialismo anglosajón, ¿verdad? Que nos ha tenido bajo la suela del zapato por ya 2 siglos, y tenemos que empezar a reconocer y trazar la unidad de, especialmente me parece a mí, de,
de lo que sería la América Hispana, pero a través del el proyecto de la hidrofonía para darle un contenido muchísimo más mundial. Entonces, nada más el reconocer nuestra hermandad, ¿verdad? Nuestra similitud y darnos la misión de nuestra gente, que sería la construcción de una nación, civilización, claro, como lo tiene China, pero con una profundidad y con una con un impacto a nivel mundial que creo que si es exitoso y que creo profundamente que lo va a hacer, hasta el día de hoy no podemos entender cuáles serían las consecuencias de ese impacto universal de la unidad de nuestra gente, de nuestra civilización en un proyecto político común y que además reconozca que no se ha dado precisamente este proyecto político común por el capitalismo y este sistema político-económico que hemos estado desde hace 200 años. Beneficia específicamente al enemigo. Los dos siglos de la humillación. Gracias, Jimena. Gracias, Bloque Revolucionario Obrero y Campesino desde Costa Rica. Y gracias a Vanguardia Mexicana antes. Desde Vanguardia Española, Lorenzo, una despedida por tu parte. Pues a ver, Santiago, por parte de Vanguardia Española os animo a que os unáis y que los países iberófonos creen más vanguardias allá donde no estemos presentes. Y que adelante, siempre adelante, como se suele decir. También si hay algún español que no esté en Vanguardia Española y quiera adherirse, pues también se le invita, tienen las puertas abiertas. Y muchas gracias, Santiago, por invitarnos a todos. Claro, lo mínimo que podía hacer. Desde Venezuela, Ebart, Vanguardia Venezolana, una despedida por tu parte, que habéis estado soberbios en vuestras intervenciones. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo nunca me imaginé que yo hubiese, a pesar de la experiencia que pudiera tener uno en la política por buscarlo, no me imaginé que formara yo parte de un proyecto que tiene tanto potencial, que traspasa nuestras fronteras. Por ahí un hermano de México, uno de los dos hermanos de México, habló de que conoció a Santiago por medio de Diego Rosarín. El compañero no está acá, pero bueno, eso fue parte de la suerte en la que uno anda por ahí en redes y él habló, él recomendó un video de Santiago por el tema de explicar bien el tema de las izquierdas definidas e indefinidas. Yo fui allá y cuando me di cuenta de todo el material interesantísimo para nosotros avanzar, no solo en lo ideológico, sino en lo social, yo dije, aquí me quedo. Y por ahí dejé un comentario hace más de un año y yo veo mucho potencial. Yo esto se lo voy a decir a todo el que pueda de mi entorno, porque esto lo vuelvo a decir por cuarta, quinta vez, esto enamora. Y vamos para adelante. Aquí se dice así en Venezuela, vamos para adelante y eso, con el favor de Dios, se va a lograr. Y nuestra voluntad, claro. Gracias. Gracias a ti, Ebart, con raíces catalanas, Amunt. Bueno, esto es valenciano, pero da igual. Carlos, desde Vanguardia Comunista Chilena, tu despedida, porfa. Sí, bueno, comentar sobre lo que han dicho los demás compañeros, que estoy de acuerdo un 100%. Creo que lo objetivo, nuestro horizonte es muy ambicioso. Esos objetivos requieren de mucho esfuerzo y yo creo que, compartiendo lo que mencionaba Gramsci sobre Lenin y los bolcheviques, creo que esto también, además de tener como objetivo una revolución política, también es una revolución contra la flojera, así lo decía Gramsci. Es una revolución en el trabajo del día a día. Ahora estamos nosotros en estas coordinaciones, en estas presentaciones que significan salir de lo que uno hace normalmente. Probablemente yo no vengo de una tradición política familiar como otros que pueden estar presentes en mi país, por ejemplo. Y entonces esto significa una cuestión distinta. Es un trabajo duro, sobre todo en estos momentos de democracia liberal, en nuestro caso con estos procesos constituyentes, en donde ha sido un total fracaso lo que
pasó. Ahora estamos de nuevo acá en Chile con otro nuevo proceso constituyente. La desmoralización es bastante alta en muchos sectores, sobre todo en los sectores del progresismo. Yo creo que eso es algo que podemos nosotros aprovechar. Y nada, gracias Santiago también a ti por hacernos este espacio de participar y que nos podamos presentar. Y un saludo a todas las vanguardias, a todos los compañeros que están viéndolo ahora. Pues gracias, Carlos. Gracias a Vanguardia Comunista Chilena por vuestro trabajo y por vuestro compromiso y generosidad que lleva ya unos años ahí. Me acuerdo de cuando estabais vosotros en Izquierda Iberoamericana de Chile y existía Izquierda Hispánica, que se puede decir que es la protovanguardia española que existió hace ya 10 o 12 años, que no lo hemos mencionado, pero bueno, un recuerdo para toda la gente con la que me hablo de Izquierda Hispánica todavía por ahí. Desde Argentina, Julián y Javier, una despedida por vuestra parte, por la vanguardia decana. Julián primero y Javier después. Bueno, camaradas, qué decirle, a los argentinos, súmense a Vanguardia Argentina, súmense a formar el cuarto movimiento histórico nacional, como le decimos nosotros. Proyecto que va a llevar su tiempo, no es soplar y hacer botella, como decimos. Y en cuanto al proyecto internacional o en su totalidad, desde ya tenemos mucho trabajo por delante, pero unidos vamos a poder combatir al capital, si lo queremos ver así. Buena frase, Julián. Bueno, muy bien. Me despido yo también, sí. Yo lo que quería decir básicamente que nuestras clases dominantes han dejado de ser paulatinamente clases dirigentes. Y justamente este proyecto a lo que apunta es que justamente como trabajadores, como obreros, podamos elevarnos a la condición de clase nacional primero para escalar en un proyecto civilizatorio. No lo van a hacer nuestras burguesías, mucho menos va a venir desde afuera. Así que tenemos que apostar a este proyecto para justamente superar nuestras carencias endógenas y obviamente también los impedimentos exógenos que no nos permiten desarrollarnos y que básicamente nos tienen en este estancamiento relativo permanente, por el cual nuestras naciones políticas no pueden aspirar justamente a mucho más. Así que eso quería decir y despedirme. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias, Javier. Yo por mi parte poco tengo que agregar. Para mí ha sido este día un día muy especial, un día histórico, poder contar con 6 naciones hermanas y con personas a los cuales algunos los considero amigos personales, con camaradas como vosotros, en algo que es para mí histórico, es algo tremendo. Y de momento somos 6, seremos más, seremos una treintena y seremos un proyecto para 800 millones de personas, para 800 millones de iberófonos, para 800 millones de trabajadores que busquen soberanía política, independencia económica, socialismo y carpetazo final a la hegemonía del capitalismo anglosajón sobre nuestras naciones y para finalizar con 2 siglos de humillación que en todas nuestras naciones se ha producido desde hace tiempo. En cada una de las nuestras de diferente manera. Por balcanización, por sometimiento, por desindustrialización, por dictaduras militares, por plan Cóndor, por hostigamiento geopolítico, por embargos, por bloqueos, por arrebatamiento de territorios, por sanciones, por un montón de cuestiones. Lo que está claro es que nuestro proyecto es de largo recorrido. Es el proyecto de más largo recorrido político de todos los que existen. Es el único que defiende de verdad la soberanía y la integridad territorial de nuestras naciones. Es el único que tiene planes y programas adecuados y desde una doctrina que se está construyendo y que es potente, la del materialismo político. Una doctrina que, por cierto, anuncio que este es el primer anuncio que venía, que era la presentación de las vanguardias iberófonas. Pronto vendrá otro anuncio, un anuncio que servirá, entre otras cosas, para formar gente y entre ellos cuadros de las vanguardias. Pero no puedo decir más de ello
pero algunos ya lo saben. Lo que sí puedo decir es que estoy muy orgulloso de todos vosotros y que sin vosotros esto no sería posible. Y sin la gente que está en vuestras organizaciones y que no está hoy en el directo, también esto sería imposible. Así que, de verdad, con el puño en el corazón y con toda la emoción, os doy las gracias por ser quienes sois y por hacer lo que estáis haciendo y lo que vais a hacer. Y por mi parte, a la gente del chat, muchísimas gracias por estar ahí. Ya me coloco en igualdad de condiciones con el resto. Y, por supuesto, claro que sí, Raquel Barrientos, que viva la iberofonía, iberofonía o barbarie. Yo solo tengo que decir una cosa: pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros a este canal si queréis más contenido de materialismo político en formato audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más, y habrá más youtubers iberófonos pronto. Compartir este vídeo con familiares, amigos y allegados. Pronto estará en formato podcast. Si queréis apoyar económicamente el desarrollo tecnológico de este canal, haceros Patreon, griegos, romanos e hispanos, iberófonos, o apoyarme a través de PayPal. Y, por supuesto, disfrutad del contenido que acabamos de ofrecer, que es un contenido que no es solo un vídeo de YouTube. Creo que se ha dado la gente cuenta de que esto no es un mero vídeo de un canal de YouTube, de los muchos que hay. Porque los youtubers, en el fondo, somos una suerte de entertainers, si se permite el terminajo anglosajón, del resto de la gente. Pero este vídeo es para presentar virtualmente algo que, con los años, trataremos con más organizaciones de presentarlo físicamente en algún lugar. Os juro, os prometo que esto ocurrirá. Así que, sin más, nos despedimos. Un besazo a todos, un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Chao!